batalla. Sorpresa otra vez en la Copa Ecuador, Ecuador. Deja dos zagueros, qué calidad. El 18 le pegó al marco, qué golazo. Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Y fuera del territorio ecuatoriano, es un placer como siempre reencontrarnos en otro partido de fútbol, en otra batalla, en otra prueba de fuego, en esta segunda fecha del cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador-Ecuavet. Estamos en el Estadio Bellavista Ambato, en la provincia de Tungurahua. Acá recibirá mucho currune el día de hoy en lo que será la apertura de esta segunda jornada del cuadrangular semifinal a Independiente del Valle, al actual campeón, al actual monarca del fútbol ecuatoriano, y que arrancó con pie derecho en este cuadrangular semifinal luego de que la semana pasada haya vencido de local al Club Deportivo El Nacional de muy buena forma, mientras que Mushukruna cayó en la visita en el Estadio Los Chirijos en Milagro ante 9 de octubre en un partido que se le complicó mucho al cuadro octubrino, pero que al final consiguió una victoria importante. Hoy, con la intención de sumar los 3 primeros puntos de este cuadrangular, hacer respetar su localía, su cancha, con su gente el día de hoy, e Independiente del Valle, que sin lugar a dudas es hoy por hoy el equipo ecuatoriano en mejor estado de forma, porque está a buen paso en los 3 frentes y en la Copa de Ecuador-Ecuavet, como ya lo han dicho varios de sus protagonistas, apuntan el todo porque es el torneo que les falta llevar a sus vitrinas, la Copa Ecuador-Ecuavet, la nuestra, la de todos. Estamos con el equipo, con un gran equipo de trabajo, un gran equipo periodístico, un gran equipo también de producción que hace posible esta transmisión. Y saludo al relator, un placer compartir con él por primera vez una transmisión, una cabina, el gran Stalin Coveña. ¿Cómo le va, Stalin? Para mí es un gusto, Germán. Bienvenido. Gracias, igualmente, estar con usted, Germán, con Estefano. Germán, el comentarista de moda, ¿no? No. ¿Se no, considera no, el comentarista no. de ¿Usted, moda o no? El Fabricio Romano ecuatoriano. El comentarista, el de las pepas. El comentarista de moda acá en el Ecuador y el comentario preciso de siempre, Estefano Navas. Así que saludos cordiales para todos los amigos televidentes. Estamos listos ya en este escenario observando panorama espectacular en este trayecto hasta llegar a la ciudad de Ambato, esta hermosa ciudad que siempre nos acoge de la mejor manera, realmente con sus volcanes que tiene aledaño y todo lo demás, y la gente que siempre es muy amable, por cierto. Bueno, hoy se enfrenta Mushurruna de local a un equipo que está ganando todo, o que está muy arriba en todo, porque desde las categorías inferiores están todos los playoffs. En primer lugar la 13, la 15, la 18, en la Serie B también se encuentra Independiente Juniors en la primera ubicación. Hoy a lo mejor, dependiendo de un partido, podría perder ese lugar, pero está en el primer lugar. Está en la Liga Pro en el primer lugar, también en la Copa Ecuador, esta hermosa Copa Ecuador. Así que me parece que el rival para Mushurruna, digo Mushurruna porque es el local, no es fácil. Independiente tiene lo suyo.
¿Cómo le va, Estefano? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Por primera vez con este triplete, la SSG. Estefano Stalin Germán. Bienvenido, Ecuador entero, a esta transmisión del canal del fútbol. Hoy se va a escribir una página más de esta historia denominada Copa Ecuador Ecuavet 2022. Repleta de anécdotas como récord Guinness en tandas de penales, de golazos como el del partido anterior de Junior Sornosa, ese de tiro libre contra el Nacional, asombroso. Vamos a tener en cancha un Mucho Runa que en sus últimos tres partidos no la viene pasando bien. Dos victorias, dos derrotas, una victoria, perdón, pero va a jugar hoy en su casa, va a ser de local, va a haber un jugador que va a hacer falta, que es Andrés Arnaldo Zambrano, que salió expulsado justamente en el partido contra el 9 de octubre. Y que fue la famosa expulsión que marcó el antes y después del partido, ¿no? Totalmente, porque en el primer tiempo el Mucho Runa había estado haciendo un muy buen partido, pero luego de la expulsión, ya con un Loco Cortés que pudo hacer y deshacer en carriles interiores, pues cambió todo el trayecto del partido. Hoy tenemos 90 minutos más que los vamos a transmitir a través de la pantalla del canal del fútbol y los vamos a analizar con mucho gusto, pasión, respeto para ustedes. Sí, señor, y también está en el borde del campo nuestra querida Majo Gavilanes. ¿Cómo le va, Majo? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un abrazo gigante para ti, para Stalin y también para Estefan y para toda la gente que ya está conectada y en sintonía en esta gran previa del canal del fútbol, en este gran partido que se viene Mucho Runa contra Independiente del Valle. Hay detalles muy importantes acerca de este compromiso, donde obviamente que juega más el presente de ambos planteles, donde definitivamente Independiente del Valle hoy está afrontando pues las tres competencias con la misma intensidad, Campeonato Ecuatoriano, la Copa Ecuador y la propia Copa Sudamericana, pero hay una variante en cuanto a enfrentamientos, porque por ejemplo, esta temporada ya Mucho Runa enfrentó a este Independiente del Valle y ya le ganó por la mínima diferencia. Quizás eso te marca algo. Vamos a ver qué pasa el día de hoy en este compromiso, porque obviamente las realidades son distintas en cuanto a la actualidad. Ya estaremos con protagonistas, compañeros. Bienvenida, Majo. Y vemos en imágenes ya el trabajo de calentamiento de los jugadores de Mucho Runa, que están en el gramado, ahí está Santiago Jordana. Adonis Pavón también, que es un muy buen portero. Estamos en el campeonato, en el fútbol ecuatoriano, estamos llenos de muy buenos arqueros. Javier Burray, Pedro Ortiz, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez de Rolando Silva de Orense. Adonis Pavón es otro de los muy buenos arqueros que tiene el fútbol ecuatoriano y en este Mucho Runa es el dueño del pórtico. Así que ahí está Wagner Delgado, que ha tenido una función diferente a la de las temporadas anteriores, Stalin Estefano, porque ahora con Cumpicus juega como una especie de carrilero por derecha. En los años anteriores era más un volante extremo y ahora está jugando prácticamente por toda la banda, es el carrilero. Yo le recuerdo de Wagner Delgado cuando se probaba en varios equipos. Se probaba en varios equipos, uno de ellos Liga Deportiva Universitaria, lo veían allí pequeñito, tenían ya sus planteles y se le hacía difícil quedarse. Y bueno, después ya apareció Wagner Delgado, pero siempre fue un elemento importante. Jugador rápido sobre todo, que es muy ofensivo y que siempre está cerca del gol, generalmente, sí, con sí, buen señor. Remate además. Sí, señor, la verdad que sí. Vive las emociones de este partido y el resto de la Copa Ecuador Ecovet gracias a CNT, que te permite estar siempre comunicado con su plan de tecnología fija. Ahí está el resto del equipo de Mucho Runa haciendo el trabajo ya de calentamiento, entrar en calor. Ahí está Carabalí también, Estefano, que fue uno de los puntos más altos del partido anterior ante 9 de octubre en defensa. Lo elegimos justamente como el mejor del partido para... Detrás de Cortés. Y mejor del partido de su equipo también, sí, para el Mucho Runa. Su equipo fue el mejor. Lo bloqueó en su totalidad a la Turbina Montero. Tuvo siquiera alrededor unos 5 o 6 duelos, uno versus uno, esos mano a mano, y los ganó todos. Fue una pared, fue una muralla. Ahí lo veamos justamente en pantalla ya a Donis Pavón. Y para terminar el comentario sobre Wagner Delgado, recuerda, Stalin, aquí estuvimos nosotros cuando él anotó el gol al último minuto en octavos de final contra Cumbayá para luego pasar a cuartos de final no y jugar titular contra Vargas Torres, que no fue titular, que ingresó a la variante y que anotó ese gol agónico. Hoy estamos con la temperatura 21 grados centígrados, 37% de probabilidades de lluvia, los vientos corren a 26 kilómetros por hora, esto en la ciudad de Ambato, y nosotros nos encontramos en el estadio Bella Vista y ya observamos esa toma que nos da el dron de SDF. A esta hora de la tarde, porque estamos en vivo, son las 16 horas con 14 minutos, nos regala producción esta vista panorámica de la hermosa ciudad de Ambato. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT, con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Ahí está, vemos esta linda plaza histórica del fútbol ecuatoriano. Que hay que decirlo, ¿no? A día de hoy, Stalin, Estefano,
sus dos equipos principales más históricos, Macará Técnico Universitario, no atraviesan el mejor de sus momentos. De hecho, los dos están peligrando con el tema de descenso en la Liga Pro. Los dos se fueron eliminados tempraneramente de la Copa Ecuador Ecuavet. Y es este Mushuc Runa el equipo que está sacando la cara por la provincia de Tungurahua en estos momentos. Sí, con una muy buena planificación, sobre todo de la directiva del señor Chango, que cree en el equipo, un buen proyecto, sobre todo con un técnico que lo ha ratificado. Porque Mushuc Runa también tuvo sus problemas por allí en varios pasajes de este año. Pero el doctor Chango ha dicho, bueno, le doy la confianza, es un equipo que también está en proceso de seguir avanzando a lo mejor en algún momento lograr un torneo internacional, ¿no? Ya clasificó un torneo internacional. Y hubo Copa Sudamericana, sí. Exactamente. Entonces eso es importante, lo de Mushuc Runa con técnico y Macará, que generalmente están arriba y a veces abajo también en la Serie B. Acá tenemos la intimidad del camerino de la gente del cuadro local de Mushuc Runa, la camiseta de Monaga, que será titular, el otro carrilero por el costado izquierdo, Villalba, el central, Espigado, fuerte, el stopper por izquierda que tiene el cuadro del Mushuc Runa, Velasco, junto con Delgado son y Alonso Estéfano los llamados a jugar también para Jordana. Son los jugadores los llamados a tratar de llevar las pelotas y colaborar mucho con el juego del 9 del delantero de Mushuc Runa. Para ser mínimamente más preciso, son los que lo nutren al delantero extranjero. Y sí, hay algo que me agrada bastante y que el año pasado no se lo veía en el equipo del Ponchito, y es que sus extremos o sus carrileros suelen intercambiarse de banda. Eso lo hace bastante Mauricio Alonso con el mismo Wagner Delgado, y este era el arribo del equipo del Ponchito, Mushuc Runa, que significa hombre nuevo. Ahí estaba Adonis Pavón, ahí está Quilumba, Villalba, Speedy González, Jonathan, Elvis Velasco. Ya Anastasio, que hoy estará jugando seguramente en el medio campo, o Nazareno en el lugar de Zambrano. Acá estaba Franklin Carabalí, Wagner Delgado. Y bueno, la temporada pasada de Wagner me parece que fue mejor que mucha regularidad. Sí, este año ha tenido algunos problemas, inclusive un par de lesiones, no de gravedad, pero que le han impedido a lo mejor tener la continuidad de la temporada pasada. Pero el año pasado Wagner Delgado fue una de las figuras de Mushuc Runa. En el caso de González regresa, ¿no? Sí. Porque estaba con un problema, Jonathan González. Y regresa y ya está, lógicamente, para esta convocatoria. Pierde a Ferot, que tuvo un desgarro, no se recupera todavía. Y podríamos decir que es la principal ausencia de Mushuc Runa. Ushuari también se fue al fútbol mexicano. También. Se fue a la segunda división a jugar al equipo de Morelia. Aunque Ushuari tampoco era un titular fijo en Mushuc Runa. Era un jugador que alternaba mucho, tenía minutos. Pero bueno, es una de las ausencias o de las bajas para lo que resta la temporada para el cuadro de Giovanni Cumbicus. Y si hay algo que destacar y que lo Colombino. Ha hecho. Sí, Colombino, que ahora ha ocupado un rol más titular también en este equipo. Que destacar del equipo del Ponchito y que lo ha ayudado a mejorar en cuanto a la pelea por escalar más posiciones, tanto el año pasado como este año, son que realizan muy buenas contrataciones. El año pasado lo hizo con Ricardo Adé, que ahora está en Auca siendo protagonista. Bauman, que está hoy en Independiente del Valle y va a enfrentar a su ex equipo. Y a día de hoy podemos decir que ha sido un acierto la contratación de Alonso y de Jordana, la mayor cuota goleadora del equipo. Sí, Alonso y Jordana son jugadores que marcan diferencias y que con el nivel que tienen tranquilamente podrían interesar a algún otro equipo grande para la próxima temporada. Los ecuatorianos estamos hechos para hacer historia y para cada uno de esos momentos existe el acompañante perfecto. Pilsener, la cerveza del orgullo ecuatoriano. Majo, me parece que tiene invitados en la parte baja, así que adelante, la escuchamos. Seguimos viviendo, palpitando esta gran previa del partido Mushuc Runa contra Independiente del Valle por el canal del fútbol, por la presente Copa Ecuador Ecuavet. Profesor Giovanni Cumbicus, qué alegría pues tenerlo nuevamente acá en cancha después de cumplir la sanción y pues definitivamente afrontando este compromiso tan duro que tiene contra Independiente del Valle. ¿Cómo cambiarle el chip a los chicos, considerando pues el último partido precisamente esta competencia? ¿Qué se ha trabajado en la semana considerando también este rival, que definitivamente es muy fuerte? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, contento de poder ya estar en banca y poder estar cerca de los jugadores también a la hora del partido. Bueno, hemos trabajado bastante sabiendo que bueno, vamos a enfrentar a un rival importante que tiene una identidad de juego muy, muy clara. Y que bueno, necesitamos una exigencia en cuanto a concentración y orden de muy alto nivel, ¿no? Para poder sacar adelante este partido. Hemos trabajado mucho en eso, ser un equipo muy organizado, muy ordenado a la hora de recuperar la pelota, que intentemos cortarle circuitos al rival y que obviamente, ¿no? Sabemos que como es un equipo
fuerte, grande, pues intenta siempre soltar mucho a su gente al ataque y eso a veces les produce ciertas complicaciones también atrás y eso vamos a tratar de aprovechar, pero ser un equipo atrevido también cuando tenga la pelota, intente jugar, hacerle daño al rival para poder sacar adelante. Sabemos que es una competencia corta que permite conseguir un objetivo grande como es jugar la final, ir por el título de este torneo, así que bueno, todos estamos ilusionados con ello y esperemos hoy hacer un gran trabajo, hacer un trabajo perfecto para poder ganar a este rival. Profesor, lo que se avizora tal vez en este compromiso es ser un poquito un equipo más equilibrado, no tan desbocado quizás teniendo en cuenta el rival que tiene enfrente. Sí, muy organizado más que todo, ¿no? Intentando estar juntos siempre, es la verdad. Habrá momentos que a lo mejor podamos presionar alto, habrá momentos que tendremos que defender bajo. Y bueno, ante eso siempre la organización va a ser fundamental porque es un rival muy, muy complicado, ¿no? Que sabe a lo que juega, interpreta muy bien los espacios y bueno, eso es lo que vamos a tratar nosotros de no darle posibilidades que generen y poder estar siempre muy, muy organizados, ¿no? Profesor, a pesar del último resultado que fue justamente en Milagro, el mal resultado, pero también hay que analizar el partido en sí, que fue muy bueno para el cuadro del Muchurruna y obviamente todo cambió a raíz de la expulsión por parte de un jugador de su plantilla. ¿Esto hace avizorar tal vez este buen juego por parte de Muchurruna, las expectativas que se tiene de este certamen de Copa Ecuador? ¿Cuáles son esas expectativas justamente? Sí, justamente aquello, ¿no? Coincido, ¿no? Porque yo creo que estaba fuera obviamente del compromiso y daba la sensación de que lo podíamos ganar por el partido que estábamos haciendo. Habíamos tenido ya un par de situaciones. Después, antes del gol de 9 de octubre, tuvimos una situación clara nosotros de Jordana que lastimosamente no pudimos embocar. Y bueno, obviamente el tema de la expulsión, sí, ya perdiendo 1-0, pues te complica un poco, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó, pero me parece que el equipo hizo un partido de acuerdo a lo que habíamos planeado. Así que, obviamente, el equipo va a luchar por tratar de conseguir el objetivo, que es meterse en la final, como todos, sabemos lo que nos estamos jugando, y hoy vamos a pelear esa posibilidad también acá, ante un rival fuerte, como bien lo sabemos, pero con la intención de poder conseguir y hacer nuestro partido también, para poder meternos en la pelea nuevamente y luchar por ese objetivo. Gracias, profesor. Mucha suerte el día de hoy. Bueno, gracias a usted. Correcto, las palabras del director técnico Giovanni Cumbicus por acá, que ya regresa a estar, a dirigir el día de hoy acá al cuadro del Muchurruna por este certamen. Copa Ecuador-Ecuavet, compañeros, seguimos con más incidencias de este partido. Gracias, Majo. Ahí estaba el profesor Giovanni Cumbicus, que como bien decía Majo, regresa hoy al banquillo. Recordemos que los últimos compromisos estuvo bajo la dirección de el Tranca Molina, Juan el Tranca Molina, el asistente técnico de Giovanni Cumbicus, y hoy regresa ya al campo de juego, lo cual es una buena noticia porque evidentemente pues ese es la persona con quien trabajan todos los días, que conoce al equipo mejor que nadie y que evidentemente pues es favorable que hoy esté a disposición. Sí, pero no le fue mal tampoco con el Tranca Molina, a excepción del partido pasado, donde en verdad todo cambió a raíz de la expulsión, como bien lo mencionábamos al principio de la transmisión, porque de ahí también vimos a Juan el Tranca Molina en los partidos que se jugó contra Cumbayá, contra el equipo de Vargas Torres, donde hizo bien las tareas, donde hizo bien y cumplió en las lecciones, en los exámenes del equipo del Ponchito. Nos vamos con recomendaciones. Vive las emociones de este partido gracias a CNT, que te permite estar siempre comunicado con su plan de tecnología fija. Bueno, mientras vemos también ya el calentamiento de los guardametas del cuadro de Independiente del Valle, ahí vemos a Moisés Ramírez, que indudablemente ha sido una de las grandes figuras de este Independiente del Valle a lo largo de la Copa de Ecuador, porque por ejemplo, recuerdo, contra Atlético San Brondón tuvo una buena actuación. Y después también contra el Club La Unión de Pujilí en la tanda de penales fue la gran figura. Majo, está con otro jugador del Muchurruna, ahora con Arturo Mina, el Rey. Adelante, Majo. Muchísimas gracias, compañeros, desde la parte baja del Estadio Bellavista, viviendo esta Copa Ecuador, incidencias de lo que será el compromiso y en esta gran previa. Y justamente tenemos a Arturo Mina, que recordemos que en el último compromiso de Copa Ecuador no pudo estar, esto por una pequeña lesión. Hoy ya recuperándose de a poco, Arturo, bienvenido a los micrófonos del Canal del Fútbol y queriendo tener minutos en cancha. ¿Cómo avizoras este partido contra Independiente del Valle? Sin duda alguna que un rival muy difícil por lo que viene siendo Independiente a lo largo de este año. Sí, muy bueno, creo que el partido de hoy es un partido dificilísimo, sabemos lo que es Independiente y bueno, el objetivo nuestro es un objetivo claro que queremos y bueno, creo que el partido va a ser difícil y hay que lucharlo, ¿no?
Arturo, ¿qué les ha dicho el director técnico considerando este último resultado? Obviamente que hay que virar la página en cuanto a la parte deportiva, pues corregir errores, pero yo creo que es muy importante también la parte motivacional. ¿Qué les ha dicho el estratega referente a lo que se viene el día de hoy? No, creo que por algo hay revancha. Creo que el partido pasado de Copa se perdió, pero bueno, tenemos esta revancha hoy. Sabemos que es difícil, pero bueno, se ha trabajado durante toda la semana para este partido. El profe, sabemos lo que jugamos, ha hablado claro y bueno, esperemos poder sacar este partido adelante, ¿no? ¿Cómo complicar Independiente del Valle el día de hoy, conociendo cómo juega? Aparte de eso, bueno, ellos están compitiendo en tres competencias a la par, pero ¿cómo hacerle daño el día de hoy a este equipo que es muy poderoso por lo general? Sí, creo que por ahí siempre uno ve videos y ve la falencia de ellos y todo, pues, y nada, aprovechar los pocos errores que hacen ellos y poder concretar y poder sacar el partido adelante, ¿no? Mucha suerte el día de hoy, Arturo, y esperando que te recuperes ya al 100% y te podamos ver en cancha quizás unos minutos hoy. Muchas gracias. Correcto las palabras de Arturo Mina, jugador de el cuadro del Muxugruna. Me decía hace un momentito, bueno, vengo de una lesión, recuperándome de a poco, voy a estar en la banca de suplentes, no va a ser titular, pero sin duda alguna, si el profesor lo requiere, va a poder estar en cancha, dando pues lo mejor de sí. Así que así vimos la previa de este gran partido, de lo que se viene Copa Ecuador, Muxugruna contra Independiente del Valle, por la señal del Canal del Fútbol, compañeros. Ahí estaba Arturo Mina, el rey Arturo Mina, ex Independiente del Valle, con quien fue finalista de Copa Libertadores de América, tuvo un paso por River Plate de Argentina, y acá vemos ya la intimidad de Independiente del Valle, el actual campeón del fútbol ecuatoriano y quien es también representante del fútbol ecuatoriano en el torneo internacional de Copa Sudamericana. Fernández, Carabajal, Junque. Hoy Martín Anselmi, al igual que en los últimos partidos, ha hecho como una especie de mixturas en sus equipos. Ni muy suplentes, ni muy titulares. Ha ido alternando en ciertas posiciones puntuales. El día de hoy, y ya más adelante estaremos con las alineaciones, seguramente también Anselmi para el día de hoy pondrá en cancha algunos titulares, pero también a lo mejor veremos algunas caras que no venían jugando con tanta frecuencia. Mira que el último partido por la Serie A del fútbol ecuatoriano, específicamente la Liga Pro, utilizó cuatro jugadores que no suelen ser por lo general titulares, como Garis Mina, que jugó y debutó prácticamente en el bloque de tres que siempre suele utilizar en la parte de atrás el equipo campeón del fútbol ecuatoriano. Hoy vamos a verlo a Medina, justamente, que estaba su casaca número 51, como en los viejos tiempos, cuando se utilizaban los 50, cuando era el reglamento, la normativa de que tenía que jugar el juvenil. Este era el arribo del equipo campeón del fútbol ecuatoriano, y lo veíamos a Lolo Farabelli, parte del cuerpo técnico, médico. Este es Lautaro Díaz, el Jack Grealish del fútbol ecuatoriano, por su look muy parecido al del jugador de Inglaterra. Estaban más jugadores ya bajando. Este era también otro de los defensores jovencitos que tiene pocos minutos nada más, pero que cada vez que ingresan, ahí estaba Segovia, que fue el jugador que hace pocos días en una entrevista con nuestro colega Edo Andino declaró que a título personal, de los tres torneos que están peleando, el que mayor desea él es la Copa Ecuador, porque es el que le hace falta. Nos vamos a darle paso ahora en la parte baja a Majo, que se encuentra con Martín Anselmi. Ya les vamos a contar sobre los números de este entrenador. Asombrosos. Vamos con usted, Majito. Muchísimas gracias, compañeros, y seguimos acá desde la parte baja del Estadio Bellavista viviendo lo que es esta previa del partido de Muxugruna e Independiente del Valle. Y justamente acá vamos a conversar con uno de los protagonistas, con el director técnico, el profesor Anselmi. Muchísimas gracias, profesor, por estos minutos aquí para el Canal del Fútbol y hablar un poco de la preparación, porque bueno, pues obviamente Independiente del Valle no solamente está peleando esta Copa Ecuador, sino tres frentes, Campeonato Ecuatoriano y también Copa Sudamericana. ¿Cómo dosificar todo el tema de la plantilla para poder enfrentar con la misma intensidad tres competiciones? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que primero pasa por el deseo. Cuando uno tiene deseo y tiene ganas de competir y siempre quiere ir por más, al final no se puede tener a pensar en el cansancio y en las cosas negativas porque si no a uno le pesarían. Entonces, gracias al trabajo que viene haciendo Independiente del Valle hace unos años y al buen trabajo que hizo también la dirigencia en este receso, hemos podido incorporar, hay muchos chicos que están subiendo y que vienen debutando, y eso nos transforma en un equipo competitivo,
y que nos permite tratar de poner en cada encuentro los mejores jugadores. Se afronta de todas maneras con mucha seriedad y eso hemos visto pues a lo largo de esta Copa Ecuador, no solamente este certamen, sino también los dos certámenes que está enfrentando Independiente del Valle. ¿Cómo avisar el compromiso del día de hoy? ¿Cómo hacerle daño a este Muchucruna que, bueno, pues el día de hoy será local en este escenario deportivo? Todos los partidos son cada vez más duros. Yo creo que hoy no hay rival fácil. Y nosotros cada compromiso lo enfrentamos con la misma seriedad y da igual el campeonato que se esté jugando. Para nosotros es muy importante la Copa Ecuador, lo dijimos desde el primer día, es un título que el club no tiene y que nos gustaría ganarlo y nos lo propusimos cuando iniciamos el camino y por eso lo afrontamos con total seriedad y todos los equipos que han llegado hasta esta instancia por algo llegaron. Porque hicieron bien las cosas y son todos competitivos. Entonces creo que al final hoy Muchucruna tiene otra necesidad porque no logró ganar el primer partido, está en su casa y nosotros, bueno, queremos seguir cosechando puntos porque si necesitamos resolver rápido la fase de grupos para poder también tener margen en el sprint final del resto de los torneos. ¿Hay suficiente plantilla para aquello, profesor? Hay equipo para disputar partido a partido. Mucha suerte para el compromiso del día de hoy y por supuesto también para el resto de la Copa Ecuador. Chao, gracias. Muy bien, correcto las palabras del director técnico de Independiente del Valle, el profesor Anselmi, el día de hoy muy claro, enfrenta con mucha seriedad las tres competiciones. Compañeros, en busca de más protagonistas en esta previa partido, Muchucruna contra Independiente del Valle. Decía Martín Anselmi, desde el día uno que jugamos la Copa Ecuador contra Atlético San Brondón, nos trazamos el objetivo de ganar el torneo porque es el único torneo nacional que le falta llevar a sus vitrinas. Un detalle de Anselmi, él firmó contrato hasta diciembre. Hasta diciembre este año. Hasta diciembre este año, para ver qué tal, porque es un técnico joven. Hay que averiguar, preguntar si ya está renovando. Me parece que lo que está haciendo ya es el momento de ir conversando, sí, de ir viendo, o no sé si hay que esperar un poco más. Pero hasta diciembre tiene contrato Anselmi. Yo creo que a día de hoy ya la dirigencia se está planteando la renovación y la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo en tan poco tiempo. Majo está con Mateo Carabajal, otro de los defensores importantes que tiene el cuadro de Anselmi. Majo, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Sí, seguimos por acá viviendo esta gran previa de este partido. Esta Copa Ecuador vibrante, partido Muchucruna contra Independiente del Valle. Y bueno, pues un protagonista más para lo que será este compromiso. Mateo Carabajal, bienvenido a los micrófonos del Canal del Fútbol. ¿Cómo se vive esta previa? ¿Cómo afrontar el día de hoy pues esta competición contra un Muchucruna que viene de perder y un Independiente del Valle que sin duda alguna viene embalado en las tres competencias? Campeonato Ecuatoriano, Copa Ecuador y por supuesto también el torneo internacional. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos que cada partido que nos toca jugar es difícil. Obviamente que Muchucruna está en su casa y se va a hacer fuerte, así que bueno, nosotros venimos trabajando de la mejor manera, venimos compitiendo en los tres torneos, así que bueno, hoy haremos lo mejor posible y trataremos de llevarnos la victoria. ¿Se habla quizás dentro de Camerino de una inclinación a algún torneo en particular? No. Sabemos que nosotros tenemos que competir en los tres torneos, lo estamos haciendo muy bien, tenemos jugadores que bueno, están en disposición del técnico, cuando no nos toca jugar, el que entra lo hace de la mejor manera, así que bueno, trataremos de competir en los tres torneos. ¿Cómo jugarle a este Muchucruna el día de hoy, ser más propositivo, un poco cauto, considerando que Muchucruna es el local? Sí, bueno, nosotros salimos a jugar de la misma manera todos los partidos, sabemos que cada partido es difícil y bueno, venimos trabajando de la mejor manera, saldremos a hacer nuestro juego, que es lo mejor que hacemos, y bueno, trataremos de llevarnos la victoria. Mateo, mucha suerte para el partido del día de hoy. Muchas gracias. Correcto, ahí estaban las palabras de Mateo Carabajal, uno de los jugadores de Independiente del Valle, ya lo dijo en su momento, bueno, afrontar este partido con lo mejor en esta Copa Ecuador, en este cuadrangular semifinal de la presente competencia. Compañeros, con ustedes en la parte alta. Muchísimas gracias, Majito, por la información. Y para ampliar información sobre Martín Anselmi e irnos rápidamente al corte comercial, desde que llegó a dirigir el equipo de Independiente del Valle, 17 partidos jugados, 13 ganados, 3 empatados y uno solo perdido, que fue ese que perdió contra Aucas 5-0. Pero de ahí números asombrosos que lo analizaremos luego del corte comercial. Nos vamos a una pausa, pero no se despegue de la señal del Canal del Fútbol. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com.
Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Cellshop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en Cellshop. Cellshop, un mundo de comunicación. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Continuamos, señores, continuamos, seguimos acá desde el Estadio Bella Vista de Ambato con esta previa. Son exactamente las 16 horas con 35 minutos. Esta temporada de Buenos Momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT, con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Ahí está Mateo Carabajal, el defensor central con quien conversaba Majo hace minutos atrás, que ha sido también, desde que llegó Carabajal al fútbol ecuatoriano, ha sido un baluarte en la defensa. Titular indiscutible, junto a Junqui, junto a Segovia. Segovia siempre por izquierda, creo que es el que más sube, buscando algún centro, algún remate a larga distancia, incluso en el fútbol aéreo. Se incorpora bien. Claro, no son jugadores tan rápidos, pero también tienen fuerza, potencia en el fútbol aéreo y también por abajo, ¿no? Sobre todo con muy buenas ubicaciones. Yo veo un equipo de Independiente que podríamos decir que tiene el 80% de titulares en realidad. Sí, ya. Ramírez nunca lo cambia. Carabajal tampoco. Junque, Segovia, igual que el jugador Bauman, está Pellerano, que a veces está, a veces no, pero es titular. Igual que Farabelli. Sí, señor. Plantel casi completo. Prácticamente en un 80-90% equipo titular. Ya vamos a repasar igual más adelante con claquetas. Ambas oncenas ya plenamente confirmadas. Donde hay fútbol hay una Pilsener. Donde hay celebración hay una Pilsener. Donde hay orgullo ecuatoriano hay una Pilsener. Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos. Ahí está Lolo Farabelli también haciendo el trabajo de calentamiento junto a Pellerano. Que en muchos de estos partidos, debido a una lesión de Pellerano, ha sido justamente Farabelli el que ha tomado el rol de Pellerano en el equipo. Y Farabelli ha sido el volante más retrasado. Y Gaibor o Marco Angulo, o a veces Joao Ortiz, han sido los volantes de darle un poquito más de salida al equipo. Cuando ingresa Pellerano en el equipo, ahí sí Farabelli se suelta mucho más. A Joao Ortiz, desde su salida de Delfín, prácticamente le tocó olvidarse de ser un mediocampista de contención, de ser un mediocampista número 5, que para mí fue donde mejor lució, e incluso fue mérito de llevarlo a la selección ecuatoriana de fútbol a partidos amistosos por convocatoria de Gustavo Alfaro. Pero bueno, en Liga de Quito empezó a jugar como un 8, acá en Independiente del Valle aquello. También empezó a jugar como un 8 y realmente no desentona. No desentona. Lo hace bien. Lo ha hecho muy bien. Tiene buen juego asociativo. Tiene buen ida y vuelta. También. Tiene buen ida y vuelta. Buena capacidad física que le ayuda para lo que acaba de mencionar Germán. Sí, señores, sí, señores. Esta temporada de Buenos Momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Vive las emociones de este partido y del resto de la Copa Ecuador Ecuabet gracias a CNT, que te permite estar siempre comunicado con su plan de telefonía fija. Stalin. Bueno, y Muchurruna también nos presenta un equipo que es el titular, porque viene jugando generalmente con este equipo, con las novedades que ya la dábamos a conocer. González, que está ya para este equipo. Y de allí tiene
Villalba, que es bueno, Quilumba también, Carabalí, que ya ustedes lo destacaban por la derecha, que llega también el fútbol aéreo, igual que José Monaga, que apareció, recuerdo, en el Nacional en algún tiempo, Colombino, que también es un jugador interesante, Estacio, a veces bien, a veces mal, pero igual, lo de Jordana, que es para destacar, es decir, y lo de Wagner Delgado, que al inicio no se ganaba la titularidad, después cuando ya no estuvo Feroz, ya me parece que se ganó ese puesto que ahora es difícil que se lo quiten. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT, con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Hacemos otra pausa más. Cada vez falta menos para que se venga esta prueba de fuego por el cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador Ecobet. La fecha 2, hoy, Mushuc Runa ante Independiente del Valle. Soy Pagos, la red transaccional más completa del Ecuador, te invita a ser parte de los más de 13.000 puntos de venta. Genera ingresos adicionales con Soy Pagos. Tuve que dejar muchas cosas para crecer, pero mi familia y mi país siempre estuvieron conmigo. Por eso en cada plato que preparo, siento toda la fuerza del Ecuador, ayudándome a entrar al top 5. Porque para ser un peleador de élite, me alimento con lo mejor de Ecuador y de la calidad mundial de Santa Priscila. Cellshop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en Cellshop. Cellshop, un mundo de comunicación. Ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Continuamos viviendo esta gran previa aquí desde el Estadio Bellavista de Ambato por la segunda fecha del cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador Ecobet entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Recordemos, en la primera jornada, Independiente del Valle consiguió una victoria sobre el Nacional, mientras que Mushuc Runa cayó en su visita en Milagro ante 9 de octubre. Cuando vemos imágenes del siempre fiel hincha de Independiente del Valle que lo acompaña a cualquier parte del país. No es un número importante, enorme, pero hay hinchas Independiente del Valle que acompañan siempre fieles ellos a cualquier parte del territorio ecuatoriano. Y también hay hinchada del Mushuc Runa, familiares de los jugadores, sobre todo acá en el sector de la tribuna donde estaba ubicada nuestra cabina de televisión. Hay un número importante de hinchas del Ponchi. Que va ganando hinchada, ¿eh? Sí. Independiente con su fórmula, su forma de actuar por parte de los directivos, con a veces promociones en cuanto a los pases, a los ingresos a los estadios, lo que se viene, por ejemplo, la Copa Sudamericana también. Donar la taquilla. Todo eso hace que la gente se vaya metiendo con el conjunto Independiente, vaya queriendo este equipo, que generando empatía. Exactamente. Es bueno. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT, con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Vive todas las emociones de este partido y del resto de la Copa de Ecobet gracias a CNT, ya que te permite estar siempre comunicado con su plan de telefonía fija. Cuando sale el Astro Rey acá a esta hora de la tarde, esperamos no haya lluvia, aunque hay algunas nubes
algo oscuras en el cielo, pero esperamos que no llueva el día de hoy. Solo había el 37% de probabilidades de lluvia. Y bueno, ya en pantalla van observando, aparte de los familiares de los jugadores que están sentados, que han venido a apoyar a cada uno de sus familiares, ahí vemos también ya a la hinchada diferente, porque Independiente del Valle es un equipo diferente, ese es su eslogan. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Cada vez falta menos, señoras y señores, estamos a 15 minutos, exactamente, a 15 minutos para que empiece el compromiso entre Musugruna e Independiente del Valle. Regístrate en ecuavet.com y recibe tu bono de bienvenida. Ecuavet, donde tu pasión vale oro. Vive las emociones de este partido gracias a CNT, que te permite estar siempre comunicado con su plan de telefonía fija. Con Pilsener, continúa la celebración. Únete a la red transaccional más completa de Ecuador. Soy Pagos, aliados de las mejores casas de pronósticos deportivos. Dinatec, el amigo del productor. Clínica Veterinaria Entre Caninos, tu mejor compañía en las mejores manos. Ponte pilas con un cevichito de Santa Priscila. CellShop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en CellShop. Y el tiempo se acorta, ya en 14 minutos arrancará este gran partido de la Copa Ecuador-Ecuavet acá en el estadio Bella Vista de la ciudad de Ambato. Les pregunto, compañeros, ¿están favoritos realmente Independiente para este partido? Hemos tenido muchas sorpresas en la Copa Ecuador, como que en esta parte, en los cuartos de final, semifinal, un poco menos me parece. Sí. En los últimos compromisos, pero hemos tenido sorpresa. A mí me parece que Independiente sí es favorito, sí es favorito. Pero no sé qué tanto, por ejemplo, también esté pensando, porque ya se le viene todo muy apretado, con mucha presión. ¿Puede aprovecharlo hoy el Musugruna? ¿Qué tan diferente puede mostrarse Independiente del Valle en este partido por cómo viene? Uno dice que incluso una derrota, si se diera de Independiente, lo mantiene allí con esperanza, porque Independiente de ser finalista es favorito. Y no solamente necesita ser primero para ser finalista, sino puede ser segundo y es finalista. Entonces, tiene todo Independiente para poder ser campeón del torneo. Pero hoy es demasiado favorito frente a Musugruna. Demasiado no creo. Sí creo que es favorito. Sí creo que es favorito, y más aún con la oncena que va a poner hoy en cancha Martín Anselmi, que ya dentro de un rato producción nos va a poner en claqueta las dos oncenas titulares. A ver, yo creo que Independiente de Valle es el favorito a ganar el torneo. Entonces, si Independiente de Valle es el favorito a ganar el torneo, evidentemente, pues creo que va a llevar ligeramente el favoritismo, o en algún partido un poco más, un poco menos, frente a sus rivales en este cuadrangular semifinal. Creo que hoy no es ampliamente favorito, porque Musugruna juega en su casa, con su gente, conoce bien esta cancha. Me parece que eso puede un poco más achicar el favoritismo de Independiente del Valle, acortarlo un poco más, pero en líneas generales, reitero, creo que Independiente del Valle es el llamado a ser finalista primero del torneo y después también el gran candidato a quedar campeón. ¿Saben qué, compañeros? Se nos estaba escapando algo sumamente importante, y es que hoy, al finalizar la jornada, se van a ir $1,000 para todas las personas
Sí, para todas las personas que participen de la trivia Maestros del Fútbol, acierta y gana. $1,000 se van a ir en la jornada de hoy. La semana pasada se lo hizo cuando ya terminó toda la fecha, es decir, los dos partidos. Pero como esta semana solo hay un partido, el día de hoy, al finalizar el cotejo, se van los $1,000. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Responder las 6 preguntas que iremos colocando en pantalla a lo largo de toda la transmisión. Responderlas al Twitter de manera obligatoria con el hashtag numeral Copa Ecuador Ecuabet. 6 preguntas en total, 6 respuestas correctas y usted participará por esos $1,000. 500 para el primer lugar, 300 para el segundo, 200 para el tercer lugar. ¿Cómo se pueden hacer daños estos equipos? Ahora sí, entrando en materia futbolística, recuerda el último partido Independiente del Valle contra el Guayaquil City el fin de semana pasado. El Guayaquil City no hizo prácticamente casi nada por carriles interiores, de juego hilvanado, de juego asociativo. Todos fueron pelotazos largos incomodando las espaldas de los defensores de la línea de tres que utiliza el equipo campeón del fútbol ecuatoriano, donde Santiago Jordana podría recibir muy bien y se podría ver muy bien apoyado también de Wagner Delgado y de Mauricio Alonso llegando en esas segundas jugadas, quién sabe, para sacar remates de media distancia, de larga distancia, o hacer ese juego de toque y toque ya en el área chica para así poder convertir un gol. Y creo que dándole de esa misma medicina o dándole pelotazos largos a las espaldas del también bloque de tres defensivo que utiliza el equipo de Mucho Runa, podría hacer bastante daño el conjunto de Sangolquí. Sí, señor. Tenemos la alineación de Independiente del Valle. Vamos a repasarla inmediatamente cuando ya estamos a 10 minutos exactamente. Vamos a ver el 11 titular de Martín Anselmi. Y aquí está. Moisés Ramírez, Mateo Carabajal, Richard Junque Segovia. Hasta ahí, bloque defensivo, titulares. Cristian Pederano, hoy como titular, Farabel y Marco Angulo. Creo que los tres titulares tranquilamente, aunque Gaibora ha venido jugando mucho también en el último tiempo, pero los tres habitualmente son titulares o entran siempre al cambio, sobre todo Marco Angulo. Los otros dos sí son titulares. Matías Fernández, el chileno, por derecha, por izquierda. Acá probablemente la gran sorpresa. Juega el juvenil Medina en reemplazo de Joendel Chávez como carrilero por el costado izquierdo y arriba en punta Lautaro Díaz y Jonathan Baumann. Es decir, a excepción de la no presencia de Chávez y hoy presencia de Medina, prácticamente yo diría que es un equipo titular. Es el equipo Medina titular. Medina tiene 17 años, ¿verdad? Sí, jovencito. Sí, juvenil. Sí. Eso es muy jovencito todavía. En noviembre recién cumple los 18 años, veamos, ¿no? Independiente tiene un presupuesto del total del presupuesto, el 30% es para las formativas, que me parece muy interesante y trabaja muy bien. Y también Lautaro Díaz hoy dejando la posición de carrilero y apareciendo como una especie de doble punta o tal vez de media punta en la parte alta, acompañándolo a Jonathan Baum. Nos olvidamos de Sornosa, otro titular, ¿no? Sí, hoy titular. Lautaro Díaz en el puesto, se puede decir, de Sornosa, a pesar de que son diferentes jugadores, porque Lautaro es más delantero. Pero mira que Lautaro en esta Copa de Cobre ha sido importante para Anselmi, porque contra Imbabura marcó, entró al cambio y marcó en Ibarra, y el partido pasado fue una de las grandes figuras junto con Sornosa. Lautaro Díaz marcó y también fue un punto alto, es decir, está encontrando el argentino en este torneo más espacio que en la propia Liga Pro. ¿Quién es la figura de este equipo Independiente de hoy? Bueno, hay algunos, Pellerano es un jugador importante. ¿Pero quién puede ser la figura? El mismo Lautaro Díaz. ¿Será Díaz? Lautaro Díaz, Farabelli siempre cumple, siempre juega bien. Angulo es un muy buen jugador. Marco Angulo también. De hecho, de todos los volantes que tienen la primera línea de volantes, Marco Angulo es el de mejor estado físico, porque tiene un ida y vuelta, un subir y bajar permanentemente durante los 90 minutos. Es joven, evidentemente, pero tiene un derroche físico realmente muy, muy grande Marco Angulo. Claro está que de los dos delanteros, podríamos decir, de Díaz y Baumann es el 9, el que está más arriba, y el que se puede retrasar un poquito más será Lautaro Díaz. Me imagino que más o menos esa es la intención. Veamos cómo funciona en la mitad de la cancha, porque allí, por ejemplo, Farabelli sabemos el esfuerzo que hace, no solamente a la hora de marcar, sino ofensivamente. Y Pellerano, que de repente, generalmente, más bien, no termina los partidos. Porque Pellerano es un buen elemento, pero ya tiene, ¿cuánto? 40 años. Sí. Entonces, sí se le hace complicado, difícil terminar los compromisos a Pellerano. Generalmente es cambiado, pero no por condiciones, sino un poco más por la parte física, que también el jugador le entiende de esa manera. Para refrescar líneas. Sí. Incluso puede quedarse, ¿eh? Conversaba con Oscar, me parece, con Oscar Portilla, hace una nota y decía que... Mi gran amigo. Su gran amigo. Lo quiere mucho, se quiere mucho, por ¿no? supuesto. Como el señor Oscar Portilla. Bueno, y Pellerano decía, él quiere quedarse, quiere seguir en el fútbol. No está pensando
para nada en retirarse a pesar de su edad. Inclusive tengo entendido que en Independiente del Valle piensan, una vez que se retire Pedrano, en que se quede en el club y trabaje en algún cargo, en algún rol, en algún cargo que él primero tenga el deseo de poder aportar, de seguir en el club ayudando, y después evidentemente pues una vez que él tenga la decisión ya tomada. Mushukruna, Estefano, va de la siguiente manera. En el arco Adonis Pavón, en el bloque defensivo Carabalí, Quilumba, Villalba y Monaga. En el mediocampo colombino junto con Gian Estacio, que hoy reemplaza a Zambrano. Por derecha Wagner Delgado, por izquierda Elvis Velasco. En la parte alta Mauricio Alonso y Santiago Jordán. Esta alineación 4-4-2 es presentada por Ecuavet.com y dirigida este 11 titular por Giovanni Cumbicus. Tenemos la tabla de posiciones. ¿Cómo está de momento el cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador Ecuavet? Hoy arranca la fecha 2. Recordémosle a todos nuestros televidentes que el formato de este cuadrangular es todos contra todos. Es decir, todos jugarán partidos de ida y vuelta. Seis partidos cada equipo. Tres partidos de local, tres partidos de visitante. Independiente tiene 3 puntos más 2, al igual que 9 de octubre, 3 puntos más 2. Y después el Nacional y Mushukruna con 0 puntos menos 2 de gol diferencia, apenas habiéndose jugado una fecha de este cuadrangular. Por acá Junior Sornosa saluda a la hinchada y lo aplaude tanto los fanáticos del Mushukruna como los del Independiente del Valle. Jugador querido que también ha sido parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Que vive un momento fantástico, es uno de los mejores jugadores del torneo de Copa Ecuador Ecuavet y también de la Liga Pro, y que ahí lo vemos justamente a Sornosa, y que inclusive en los espacios deportivos, radiales, televisivos y la opinión pública, un poco se debate, ¿no? De que el nombre de Sornosa podría o debería estar en selección. Se encuentra en la lista grande, ¿no? Porque así lo dicen, así lo manejan en la federación más o menos. Creo que Sornosa se encuentra en esa lista grande, no en esa lista pequeña de 30 jugadores ya, pero entre esos 50 que me dicen por allí está. Yo creo que un poco más reducida realmente la lista para la selección nacional. Lo dice Stalin, le creo. En la alineación de Mushukruna, por cierto, no se guardaron nada. Va con lo mejor de lo mejor, con toda la carne al asador para afrontar este partido ante Independiente del Valle. Como yo lo mencionaba cuando presentábamos el 11 titular, la única variante obligatoria es la inclusión de Gian Estacio por Andrés Arnaldo Zambrano debido a su expulsión contra 9 de octubre. Sí, señor, ya están los dos equipos listos para saltar al campo de juego ante la presencia de más o menos unas 3.000 personas que están presentes acá en el Estadio Bellavista Ambato, y está todo listo para que se dispute hoy el primer partido de esta fecha 2 del cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador Ecuavet. Otra prueba de fuego para Independiente del Valle, que quiere sumar su primera Copa de Ecuador Ecuavet y llevarla a sus vitrinas. Y el Ponchito, el que está sacando la cara por la provincia del fútbol de Tungurahua, hoy querrá sumar sus 3 primeras unidades en este cuadrangular semifinal. Todo listo para que se venga este gran partido. Se viene el fútbol, allá aparece entonces el conjunto Independiente del Valle. Saluda ya con los jugadores del Mushukruna, Majo. Rápidamente para confirmar la terna arbitral para este compromiso, comandada por Luis Quiroz, asistente 1 David Bacasel, asistente 2 Denis Guerrero, mientras que el cuarto juez será Diego Lara. En el VAR, Guillermo Guerrero, y asistiéndolo en el VAR, René Marín. Esta es la terna para el partido del día de hoy. Árbitros importantes, por supuesto, el cuencano, que está por cumplir 36 años, ¿no?
Luis Eduardo Quirós, el árbitro central del partido, entonces David Bacasela y Héctor Guerrero son los líneas. Se viene el fútbol, allá saltado, allá está la cancha, pisando ya el gramado el conjunto Independiente del Valle. Está el equipo de El Muyurruna, el Ponchito, que quiere dar la sorpresa en este escenario, en su escenario, el movimiento respectivo, la fotografía de los equipos. Vemos a Pellerano, gran elemento con gran capacidad, el capitán indiscutible de este equipo, que sale con el deseo de hacer un buen partido, llevarse una victoria, porque después se le vendrá todo mucho más apretadito. Así que es el momento de marcar distancia, de marcar diferencia. Vemos allí a Cristian Pellerano, los árbitros, el señor el cuencano Luis Eduardo Quirós, que espera a los capitanes. Allá aparece David Bacasela, Denis Guerrero y el cuarto árbitro, Diego Lara. Todos con gran trayectoria, los árbitros también con gran experiencia. Incluso Luis Quirós estará en el partido entre Barcelona y Liga de Quito, ¿no? En el VAR. En el VAR, correcto. Acá la gente del VAR va a estar encabezada por Guillermo Guerrero. En el VAR, René Marín. Y en el Quality Manager, Osvaldo Segura. Hay que destacar y resaltar el esfuerzo también que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol conjunto con el Canal del Fútbol para tener en todos estos partidos, tanto de cuartos de final como del cuadrangular semifinal y final, la tecnología del VAR. Se viene el sorteo. Compañeros, les cuento que desde el viejo continente, desde Barcelona, España, están observando la Copa Ecuador-Ecuavet 2022. Así que un saludo para Carlitos Mancheno, que está en sintonía desde Barcelona, España. Seleccionado del Ecuador en béisbol en su momento. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia futbolística porque van a arrancar los primeros 45 minutos aquí en el Bellavista de Ambato. Que por cierto, el gramado de juego estaba en perfectas condiciones. Cuando llegamos podemos ir un ratito a la cancha. Oiga, le envían un saludo especial desde Quinindé a Majo, ¿eh? Un abrazo, dice, para Majo, dice Pepito Bastidas. Así que le envían, Majo, un saludo desde Quinindé. Bueno, muchísimas gracias. Esto va a arrancar, se viene el fútbol, listo para mover la pelota al conjunto de El Muyurruna. Ahí está el gran capitán Jordana, Santiago Jordana, el capitán del conjunto de El Ponchito. Pone a punto el árbitro central del partido, el señor Luis Eduardo Quirós, el cuencano, y esto va a moverse. Se viene la Copa Ecuador-Ecuavet. Ahora arranca el compromiso, se movió la pelota, juegan ya la segunda fecha de esta Copa Ecuador-Ecuavet, el cuadrangular semifinal. Ahí está la pelota, la está moviendo nuevamente Segovia, está cruzando la pelota Segovia, buscando la presencia ahora por el costado derecho, está el conjunto del equipo de el Independiente del Valle, tocando para Carabajal para Xunque. Ahí está la pelota con Xunque, está moviéndose por el costado derecho, el balón que viene ahora nuevamente para el chileno, pelota para Marco Angulo, balón que viene ahora pegadito a la raya, lo está marcando ya, saca la pelota, balón que se va al saque lateral. Hay saque de manos para el conjunto de Independiente, dice el árbitro. Allá aparece nuevamente Matías Fernández para mover la pelota, de indicaciones también el técnico Giovanni Cumbicos en los primeros minutos del partido. Se lista para sacar, se la dio a Monaga, está José Monaga, el balón que viene a la mitad de la cancha para Estacio, buscaba Estacio ahora para que la tenga Carabalí, está Carabalí con la pelota, vamos a ver ya pisando el territorio contrario, Carabalí, el pase para Wagner Delgado, que intenta irse, lo están marcando Delgado, balón que se va al saque de manos, hay saque laterales para el Ponchito, lo hace Carabalí, el pase para Delgado, nuevamente para Carabalí, está Carabalí con la pelota, vamos a ver, intenta irse, busca el espacio, le da tránsito para que la tenga Monaga, está Monaga, haga pelota que busque el área y aparece el golpe de cabeza. Y esa pelota que se va del campo de juego cuando aparecía Vane Delgado, intenta el conjunto El Ponchito para llegar con la primera. Germán Gallardo comenta. Primer aviso para el cuadro local, circularon muy bien esta pelota de derecha a izquierda, de Carabalí a Monaga. El lateral zurdo que hoy juega línea de 4, cambia de la línea de 3 a línea de 4 en el fondo. Carabalí está jugando de lateral derecho en el conjunto del Ponchito. Después el cabezazo del jugador Wagner Delgado, que se fue desviado. Aunque a pesar de eso, la acción ya estaba nulitada. Deja los pretextos a un lado. Habla con tus seres queridos en todo momento. Telefonía fija de CNT con la seguridad y confianza que ya conoces.
Bueno, se viene un tiro de esquina y córner, dijo el referee, el árbitro central del partido. ¿Qué número más de tiro de esquina? El primero. Correcto, se ejecuta el balón que viene ahora. Allí está Monaga, otro centro, la saca Junque. Y la pelota que se va a ir a otro saque lateral. Toma la iniciativa el conjunto del Ponchito Estefano. Sí, todas las veces que ha llegado ahora en este par de ocasiones ha sido con centros, con un pelotazo que también fue prácticamente en el inicio del partido. Ahí está Monaga que se viene, vamos a ver, saca el derechazo Monaga. Espectacular, apareció Ramírez para sacar la pelota, sorpresivo el remate. Apareció el número 24, tiene trabajo ya la defensa del conjunto Independiente. Balón que se va al córner, hay tiro de esquina para el conjunto del Muchurruna. Y Monaga que le pegó con derecha, de hecho muy bien cuando él es izquierdo. Por eso juega por la banda zurda, porque siempre levanta centros quedando en posición cómoda. Aquí le pegaba a perfil cambiado, le daba muy bien poniéndolo en apuros a Moisés Ramírez. El balón que se viene ahora, se va a ejecutar el tiro de esquina, pelota que va a buscar el área. Allí viene el esférico al primer paro, la saca Carabajal, la pelota la recibe Monaga, vamos a ver Monaga con el balón, otro centro, busca el área, está habilitado, no, el golpe de cabeza de Jordana, estaba llegando tarde Carabalí, el balón que se va del campo de juego, achica la cancha, presiona en los primeros minutos del partido el conjunto local. Bueno, este remate de Monaga es lo más peligroso del partido en estos tres minutos recién. Un remate peligroso que, como decía Estefano, remató con su pierna menos hábil, pero que igual tomó fuerza en la trayectoria, tomó buena dirección, que igual Moisés Ramírez termina metiendo el manotazo hacia el costado, como lo indica el manual. Y después, en tres minutos, dos posiciones adelantadas. Es decir, denota un poco del asedio y con las ganas de presionar bien alto de Muchurruna que salió en el partido. Ahí está la pelota sacada del esférico Junque. El balón que viene ahora para que la tenga Matías Fernández, el chileno que toca hacia atrás. Busca apoyo con Carabajal, intentaba por dentro, lo está marcando ya. Aparece en la marca también, ahí estaba Jordana, pelota que se va del campo de juego para otro saque lateral. Ahí saque de manos, es para el conjunto de Independiente. Va a mover el esférico, son los primeros minutos del partido en esta Copa Ecuador-Ecuavet. Fernández le cierra en el camino, ¿dónde va a poner el balón? Ahí estás con Pellerano, Fernández arriba. El pase que viene ahora para que la tenga Bauman, retrocedido un poquito ahora para que la tenga nuevamente Angulo. Angulo más atrás, arma el juego desde el fondo, el conjunto Independiente para que la busque ya Segovia. El pase de Segovia, busca a Farabelli, la pelota de Farabelli tocando para que la tenga Medina, intenta Medina, el pase más arriba, Farabelli que triangula nuevamente para que la busque Bauman. Esto es bueno para Angulo, se viene ahora Independiente, la buscaba Díaz. Está anticipándose Quilumba y la va a sacar el arquero Pavón. Allí presionó, allí la buscó también el conjunto de Independiente. Saca bien ahora desde el costado derecho para García Carabalí. Pelota que le venía para Segovia, que dijo el referí, que dijo el árbitro, es para tiro libre para el conjunto rayado. Esta fue una buena jugada de Independiente del Valle. Todo nació de los pies de Farabelli con Pellerano, que después participó Lautaro Díaz y en la intención de filtrar el pase entre líneas para Jonathan Bauman, se terminó yendo un poco larga y Adonis Pavón terminó matando cualquier intención de ataque, pero hemos visto ya movimientos en las dos áreas. Está Fernández, ahora ataca al conjunto de Independiente, Pellerano. Ahí aparece Pellerano dominando el esférico, buscando a Segovia que ya está en territorio contrario. Hacia está buscando apoyo con Junque, la pelota es de Independiente. Pelotazo largo, la busca Fernández, está marcando a Monaga. Atento se encuentra Pavón para atrapar la pelota. Ahí está el arquero Pavón jugando para Carabalí. El balón que viene para el conjunto de El Ponchito. Vamos con la primera pregunta del día. ¿Quién fue el goleador de Ecuador en la Copa América 1993? ¿Raúl Avilés, Alex Aguinaga o Ángel El Cuchillo? Chillo Fernández, responda de manera obligatoria para ganar $1,000 con el hashtag numeral Copa Ecuador Ecuavet. Hoy se van los $1,000 en el Maestro del Fútbol. Acierta y gana. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer en sus redes sociales. Simplemente participar, da la respuesta correcta y se lleva $500, $300 o $200. La pelota la maneja nuevamente Independiente, tocando con Fernández. El balón que venía de Carabajal ahora para Pellerano. Pellerano que busca hacia atrás Junque. Está buscando Junque el espacio para poner la pelota hacia arriba. Junque que se acomoda un poquito. Veamos, lateraliza, juega para Fernández. Tiene espacio Fernández ahora por el costado derecho. Vamos a ver, recibe la marca Fernández. El balón para Carabajal. Sabe que puede Independiente, sabe que tiene buen juego a ras de piso sobre todo. Ahí está Junque, siempre originando la jugada. Pellerano hacia atrás, está buscando ya a Segovia, participa Segovia y allí tiene que presionar en la salida el equipo de El Ponchito. Sí, y ahí vemos cómo el equipo se adelanta de manera grupal. Jordán, Alonso y Wagner Delgado van a incomodar
a la pelota que jugó hacia atrás con Moisés Ramírez. Esto puede ser bueno, se viene Díaz, ahí está Lautaro Díaz, deja uno en el camino, Díaz hacia atrás, busca apoyo con Angulo, la pelota que la maneja Independiente, toca por dentro, balón que lo tiene Pellerano, Farabelli que le eleva hacia arriba, Angulo que la va a rescatar, primero llega Moraga, la está sacando, pero se encuentra el balón con Pellerano, va a cruzar la pelota, lateraliza, juega para Medina, el balón que viene, recepción de balón, Medina, el 17 años, hacia atrás, lo están presionando, lo va a ayudar Segovia, la pelota ya abandonó el campo de juego, lo que dictamina el árbitro central del partido. No más pretextos para dejar de hablar. Con la telefonía fija de CNT, mantente siempre comunicado con tus seres queridos. CNT, conexiones para siempre. De momento, buen trabajo defensivo del equipo del Ponchito. Cuando Independiente tiene la iniciativa y ya pisa el campo en la línea ecuatorial, replega bien. Y allí está Farabelli, esto puede ser bueno. Carabalí que corta el juego ofensivo de Independiente. Está rechazando la pelota, pero ahora sí el balón es del conjunto rayado. Ahí está con el esférico, el puntero de la Copa Ecuador Ecuavet. La pelota la está manejando Carabajal. Carabajal que se va, tiene espacio y busca ahora a Pellerano. Ahí está Pellerano, toca en corto, busca a Segovia. El balón que viene, Segovia, filtra el pase. Díaz, que receta, se le fue demasiado. Díaz está recuperando nuevamente. Colombino, falta, dijo el referee. Hay tiro libre para el Ponchito. Sí, llega tarde Lautaro Díaz a esta pelota cuando se anticipa Colombino. Acá vemos primero el pase errado del Colombino y después, si llega tarde por detrás, hay falta sobre el 8. Y esta jugada de Lautaro Díaz, de bajar muchos metros, denota de que de momento todavía el equipo no está jugando ni para Bauman ni para Lautaro Díaz. Le está costando profundizar Independiente del Valle. Cuando tienen la pelota, sus centrales, Junque, Segovia o Carabajal, juegan siempre con Pellerano, pero hasta ahí llega Independiente. Después lateraliza mucho el juego o se ve obligado a jugar hacia atrás por la presión que hace muy bien Musgrune. La pelota la va a manejar el conjunto de El Ponchito. Está dominando la mitad de la cancha Adrián Colombino, que intenta, balón que lo está buscando Estacio. Pelota para Carabalí, bajo la presión de Bauma, la rechaza como sea. Va a perseguir a Velasco, vamos a ver si la rescata. Velasco que la rescató, está siendo marcado ahora por Fernández. Aquí está, vamos a ver Velasco, el centro con izquierda. Y le está sacando ahora nuevamente. Aparecía por allí el jugador Segovia. Balón para el Ponchito. Algo dictamina el árbitro central. Me parece que hubo ya posición adelantada, lo que dictamina el señor Luis Quiroz, el árbitro central del partido. Por ahora 0-0, nos hacen daño y todavía no ha habido una acción de pelota clara. El remate de Moraga, ¿no? El remate de Moraga. Lo más claro hasta el momento. Lo más peligroso de momento. Motores y tableros eléctricos General Electric, la marca de mayor prestigio del mundo, se encuentra en Dinatec. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinces y Pernales. Y mira cómo queda evidenciado lo que mencionaba Germán. Pellerano queda en medio de 4 jugadores. De Velasco, Estacio, Alonso y de Jordana, que son los que le acomodan al mediocampista de Independiente. Angulo que la tiene, Farabelli que entiende el juego por izquierda. La pelota que viene ahora para que la busque Segovia. Segovia con Farabelli. Toca y toca a la mitad de la cancha el equipo de Independiente. Ahí está Junque. Vea dónde se encuentra la línea defensiva del equipo del Valle. Pisando territorio contrario. Balón que viene. Ahí está Angulo. Este es peligroso. Marco Angulo puede poner el centro. Angulo y el pase. Está Pellerano. Le puede pegar. Pelota que busque el área. Allí se movía más por dentro. Buscando cerca del manchón el penal Díaz. Y tiene que sacarla para un tiro de esquina, me parece, la pelota. Se fue al córner Delgado, al que rechazaba. Y córner, tiro de esquina para Independiente Bajo. El primero para Independiente del Valle, el tercero del partido. Ya se prepara, se alista para mover el esférico. Ahí está Farabelli, es el hombre. Y suben los tres centrales, Carabajal, Junque y Segovia. Son fuerte arriba, Junque, Carabajal y Segovia. La pelota que va a caer en el área, yo lo tomo Bauman, dice Estacio, veamos cómo le va. Allí está el delantero que se mueve en zona de peligro, la pelota que viene, intentaba con golpe de cabeza. Quilumba apenas la rozaba y el balón que se va al saque lateral. Y es para Independiente del Valle, el saque de manos, da indicaciones permanentemente. Giovanni Cumbico es el técnico, la rozaba Quilumba y se viene. Un saque lateral que puede ser peligroso también, veamos dónde la va a ubicar el chileno Fernández. Ahí está Fernández, pelota que la va a buscar hacia atrás para Carabajal. Se ha adueñado del balón y de la cancha Independiente. Junque y el centro, Medina en el área, hacia atrás, la seguía Díaz. Le están marcando ya, la pelota viene para Estacio, sale Estacio, pero allí lo presiona Independiente porque la vuelve a robar Pellerano. El hombre de gran experiencia y gran calidad tocando para Ramírez. Ahí está Ramírez, el arquero, veamos. Con tranquilidad, con paciencia, construye la primera el equipo del Valle. En la última acción
ahí sí pudo hacer daño Independiente con ese pase vertical, rompiendo líneas, saltándose a las espaldas de Estacio y Colombino. La receptó muy bien Medina, pero después el control se le fue un poco largo dentro del área, no pudo acomodarse para poder sacar un buen remate, pero eso es lo que tiene que hacer Independiente, tanto con Pellerano y con Farabelli, buscar más, verticalizar el juego por dentro con esos pelotazos a las espaldas de los centrales. Y ahí está Fernández, el movimiento de Baumann. La pelota para Angulo, que intenta, le está marcando ya Colombino, que tiene que hacer un buen trabajo en la mitad de la cancha. Pelota para Carabajal, este es Pellerano, el gran capitán, tocando para Farabelli. En corto para Pellerano, Segovia de primera, Farabelli. Triangulación para que la tenga Medina, Medina hacia atrás. El pase que viene nuevamente para Segovia, buscando apoyo en el bloque defensivo. La pelota la maneja Junque, Carabajal que la tiene. Carabajal y el pase, el chileno que busca Pellerano, que se va, no tuvo bien la recepción Pellerano, la va a ganar Estacio, pelotazo largo, demasiado fuerte por dentro, y está llegando ya Moisés Ramírez para contener la pelota, Estefano. Y en Independiente del Valle, por donde, bueno, su punto más alto de momento se podría decir que ha sido por derecha en la sociedad, en ese juego de tiki-taka que tiene Marco Angulo con Matías Fernández. Han logrado profundizar, sí, pero llegar al área chica aún no. Falta mejorar esa sociedad, y recién Baumann en la jugada anterior se presentaba ahí como una opción más para hacer un tridente por esa zona. Colombino se equivoca en habilitación. Carabajal que amaga. Se va ahora Carabajal. Esto puede ser para amarilla, no, bueno. Cuando venía en la salida Carabajal, pide disculpas Jordana. No pasa nada, me parece. No dictamina nada el árbitro. Allí observamos la acción desde atrás, pero la maniobra de Carabajal muy buena para sí, salir. Sí, sí, el amague fue muy bueno Carabajal. Que lo decía Stalin en la prueba, y es verdad, de los tres centrales, es Carabajal el stopper por derecha el que más se anima a descolgarse, a atacar, a acompañar por ese costado con pelota en dominio sobre todo. Allí se viene nuevamente, vamos a ver, pelota que está manejando Baumann hacia atrás. El balón con Medina, Medina que la tiene, va a ganar la última línea. Medina que intentaba escaparse, lo marca acá Medina. El juvenil que queda en el piso y es tiro libre peligroso para el conjunto del Valle. Allí se venía Medina, muy buena acción, es para amarilla me parece. No, sí, algo no. Pagó el árbitro. Majo, no llamaría, ¿no? No, solamente a amonestación verbal, solamente llamada de atención. Correcto, le cruza el brazo delgado a Medina. Le cruza el brazo, la hizo bien la jugada Medina porque se percató que lo iba a encarar, lo iba a marcar, lo iba a incomodar Wander Delgado y tiró la pelota larga para tratar de ganarle velocidad y por eso después no le quedó de otra al extremo de Musu Gruna de hacerle falta. Para Beni, para ejecutar, balón que va a buscar el área. Acción peligrosa para el conjunto del Valle. Vamos a ver la visita que presiona, que quiere la primera en el encuentro. Los gigantes están en el área. Carabajal, Junqui, Segovia buscando el fútbol aéreo. Aparece allí para imponer la pelota en el área. Va a autorizar el árbitro, no quiere nada de agarrones. Estamos con VAR, dice el señor Quiroz. Allí está el centro, la está sacando Quilumba, que la saca el despeje. Ahora para Pellerano. Y la pelota más atrás para que la tenga el conjunto de Independiente del Valle. Llegamos a los 15 minutos del primer tiempo sin goles. De momento otro buen partido de Carabalí, que lo vemos en el piso alegando un dolor. Ya María José Gavilaña nos va a dar más información si va a ingresar el cuerpo médico o no, pero ahí tenemos la repetición. Hay un duelo ahí contra Segovia, pero me parece que exagera, sí, que simula, exagera, porque dice que le golpea en la cara. Vemos que tal vez hay un roce mínimo. Hay un toque con el antebrazo en el rostro, pero después, con poca fuerza. Sí, después sin vehemencia. Sin vehemencia. Pero bueno, hablando de Carabalí, me parece que a Baumann en la jugada previa a la del balón detenido, lo complicó a Baumann y en la anterior también lo complicó a Medina. Es decir, en estos 16 minutos, Carabalí defensivamente, a partido seguido, está haciendo una buena actuación. Majo. Bueno, el central les cuento que no da autorización para que el cuerpo médico ingrese a la cancha. No es de consideración y separa el jugador del Musu Gruna. Les contamos la segunda pregunta del día, que tiene que responder de manera obligatoria con el hashtag numeral Copa Ecuador Ecuavet. ¿Qué selección no compartió grupo con Ecuador en Alemania 2006, Costa Rica, Polonia o Suiza? Ahí está la interrogante. Responda, responda y puede llevarse 500, 300 o 200 dólares. La pelota la está manejando hacia atrás, buscando Jordana. El balón que viene para Monaga. El pase más atrás ahora para armar el juego con Carabalí. Está Carabalí con la pelota. Tiene que presionarlo Díaz. Ahí está Carabalí con fuerza. Se venía con potencia. Lo marca Díaz. Le comete falta
allí el delantero del conjunto de Independiente. Sí, Carabalí es un jugador que es muy polivalente en defensa. Y es que sus características físicas hacen que pueda jugar en varios puestos. De central en línea de 4, de carrilero en línea de 3, de lateral como el día de hoy en línea de 4 por su velocidad y por su muy buena adaptación. Esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias. Disfruta de momentos de calidad siempre en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Ahí saca el lateral con Fernández. Le está manejando ahora Carabajal. Vamos a ver qué hace Carabajal. Se acerca siempre Pellerano. Pellerano con Carabajal. El pase que venía allí se interpone bien nuevamente para Beni. Esto puede ser bueno para Angulo. Angulo que se viene con Díaz. Díaz en el área. Va a llegar la primera. Que está remate. El arquero atento para atrapar la pelota. Qué buena combinación, buena acción del conjunto del Valle. Pero apareció Pavón para apagar el grito de gol para el conjunto Independiente, que se venía ahora con un pase hacia arriba. Lo buscaban a Jordana. Intentaba responder. Tuvo ahora sí la primera el conjunto del Valle, Estefano. Transición sumamente rápida del equipo, pero vamos. Ahora Díaz, ahora sí la primera. Díaz, gol, 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 gol. Apareció Lautaro Díaz para marcar el gol para Independiente. Celebra cada ahorro como un gol con el promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Y allí aparece el conjunto rayado. Allí aparece el equipo de Sangolquí. Qué buena combinación, qué buena ubicación. Cómo siguió la trayectoria de la pelota Díaz para sacarse al arquero. Y con todo su arco a disposición, con un arquero en el piso, pudo besar las mallas esa pelota. Independiente en la Copa Ecuador. Ecuavet tiene 1, Muchurruna 0. Y decíamos minutos atrás, lo que le faltaba a Independiente del Valle era verticalizar mucho más por carriles centrales con esos pases de 20, 30 metros a las espaldas de los centrales, tanto Quilumba como el jugador Villalba. Gran pase puesto por parte de Hernán Pellerano, de Cristian Pellerano, y después acá están revisando un posible upside, ya vamos a ver nuevamente, y la definición de Lautaro Díaz fue inmejorable, porque se termina sacando bien la marca del arquero Adonis Pavón, y luego define con el arco vacío. Están chequeando la acción, vamos a esperar y vamos a ver la imagen, si en definitiva está o no adelantado Lautaro Díaz. En caso de que el gol sea válido, Lautaro Díaz, como lo decíamos en la previa, en la Copa de Ecuavet es de las grandes figuras Independiente, porque si no me equivoco, Majo, creo que con este llega a su tercer tanto. Es su segundo tanto en Copa Ecuador, atención, son 13 partidos en total en esta temporada, hasta ahora tres goles, pero en total, en Copa Sudamericana tiene un gol y en Copa Ecuador 2, hasta ahora en Serie A de fútbol ecuatoriano no ha marcado. Estoy casi seguro que llega a su tercer gol, vamos a revisarlo porque creo que le marcó a Imbabura en Ibarra y la fecha pasada. A ver, bueno, es gol finalmente, no había fuera de juego, ya lo vamos a revisar. Es validado. Correcto, 1-0 entonces, gana Independiente, pero estuvo, me parece, todo muy apretado. Ya vamos a revisar a ver cómo estuvo la acción de la posible posición adelantada, que no existió. 1-0, gana el conjunto de Independiente, le vayan a Copa Ecuador, Ecuavet, en este cuadrangular semifinal. Que lo disfruta a través del canal del fútbol. La pelota ahora para Franklin Caravani. Está buscando Franklin a Monaga. Ahí está la recepción de pelota de Monaga, buscando la mitad de la cancha. Estacio, se viene Estacio. ¿Con quién va a jugar Estacio? Tiene que buscar apoyo para que la tenga por allí Villalba. Villalba bajo la presión de Díaz, que marcó un buen gol. Está en el saque lateral Villalba. Pelota arriba, el balón que viene para Jordana. Jordana que se va, lo está marcando ya. Allí se mete como sea Monaga. Monaga busca el espacio. Está acompañando a Jordana. Se le perdió la pelota. Acompaña a Monaga. Y se la está sacando finalmente el chileno para que se vaya un saque lateral. Hay saque de manos para el Muchurruna. Y aparte de verticalizar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Germán, también el equipo de Independiente se dio cuenta que en las transiciones rápidas, tras la pérdida de balón de Muchurruna, era donde le podía hacer daño Independiente a Muchurruna. Lo hizo de manera consecutiva y en la segunda le salió el gol. Está aquí, vamos a ver la respuesta del conjunto del Ponchito. Se equivocaba ahora en la salida alguno. La pelota la está manejando Velasco. Lateraliza Velasco, que la tiene. El pase que viene ahora, vamos a ver qué hace Alonso. Pelota con Estacio.
Estacio para Alonso. Tiene que refugiarse detrás, buscar el espacio para que la tenga ya Quilumba. Ahí está Darwin Quilumba. El Ponchito que buscó un remate de Monaga. Y allí se fue apagando. El balón que se va al saque lateral. Ahí saque de mano, sumando 6 puntos. Se queda tranquilo, pero falta mucho todavía en el partido. Acá está la jugada. Despejamos todo tipo de duda. Ahí está la línea. Las líneas, porque hay una línea de color roja y de color azul. Y está justamente habilitado. Está en línea Lautaro Díaz y después la definición es fantástica. Lautaro Díaz que vio un momento muy bueno de cara a gol. Que de esos delanteros rápidos, ¿no? No esos típicos 9, es un delantero bastante rápido. Y allí aparece muy bien ubicado. Se va por el intermedio de 2 centrales para ganar el espacio y definir con toda la clase. Pelota con Estacio, la tiene Monaga. Monaga, vamos a ver, Monaga que se va de Ecuador en el camino. Tiene espacio para avanzar Monaga, insiste el Ponchito. Se viene ahora, aparecía Delgado. El remate, se apuró allí, me parece. Alonso detecta o no la falta anterior antes del remate de Alonso. ¿Era para falta o no? Me parece que no la dictamina el árbitro central del partido. Y el balón se va a poner ya en circulación, Germán Gallardo. Los ecuatorianos estamos hechos para hacer historia y para cada uno de esos momentos existe el acompañante perfecto. Pilsener, la cerveza del orgullo ecuatoriano. Si primero levanta Delgado mucho la pierna. Es Wagner el que levanta mucho la pierna y después inclusive lo termina impactando, rozando a Medina. Sin ninguna mala intención, pero es primero quien levanta la pierna. Hay un cálculo mal por parte de ambos jugadores, tanto de Medina como de Delgado. Y acá está Colombino en el campo de juego y ya Majito nos informa qué está pasando allá en la parte baja. Bueno, sí, está tendiendo el gramado con una pequeña molestia. Se trata del número 8 del cuadro del Muchurruna, Colombino. Y justamente está siendo atendido por el cuerpo médico. Ya vamos a ver si es de consideración. Si el técnico por acá manda a alguien a calentar. Y pues ya se los informa. Miren que ahí lo vemos a Alonso, pero ha tenido poca participación en el juego. No ha sido realmente un jugador de desequilibrio como habitualmente lo es por banda derecha. También es cierto que Muchurruna ha jugado poco por ese lado. Carabalí no ha atacado permanentemente. Y acá vemos el gol nuevamente en un ángulo dorsal. El pase es muy bueno de Pellerano, rompiendo la línea defensiva y después con la tranquilidad que se acomoda y define muy bien Lautaro Díaz, sacándose la marca de Donis Pavón, marcando el primer tanto del partido. Nada que reprochar a Donis Pavón, que en la acción anterior pues salvó una prácticamente poniéndole el pecho a la caprichosa. Y ahora en la segunda, pues, no perdona a Lautaro Díaz y ya coloca la primera del partido. Bueno, dejó mucho espacio allí Quilumba y Carabalí. Se filtró por allí Díaz y está ganando 1-0. Se va a reiniciar el juego ya. A ver, algo le pasó, me parece, a Alonso, ¿no? Sí, sí. Por acá está saliendo de la cancha junto con el cuerpo médico un poco afectado. Incluso se nota en la cara. Adrián Colombino, el número 8, y lo vemos inmediatamente calentar, acelerar la labor de calentamiento, el número 6, a Juan Nazareno. Así que se podría venir una variante en breves minutos. Sí. Sé parte de la familia Clínica Veterinaria Entre Caninos y junto al doctor Boris Ortiz, el perrólogo de las estrellas, deja tu mascota en las mejores manos profesionales. Encuéntralos en Plaza Navona, San Borondón y Vermont Plaza en Salitre. Allí se venía Díaz, marca perfectamente Carabalí. La pelota la maneja nuevamente el equipo de El Ponchito en la mitad de la cancha. Humano, me parece. Cobra rápidamente, que siga el juego, dice el árbitro. Se apuraba allí, va Humano. Ahora sí, que vuelva a cobrarse el tiro libre para el conjunto de Independiente. Algo reclama, alguna explicación del árbitro a Pellerano. Y allí está el cambio. Se viene entonces Don Nazareno al campo de juego. Veíamos cómo salía del campo de juego el colombino, ¿no? Bueno, casi que entre lágrimas. Sí, la verdad. Triste, se lo notaba allí al jugador colombino. Y se viene entonces la primera variante que nos confirma Majo Gavilanes. Correcto, por lesión entonces sale de la cancha Adrián Colombino con el número 8. Ingresa el número 6, Juan Nazareno, al terreno de juego. Primer cambio en Muchurruna. Y ahora Muchurruna va a jugar con sus 2 mediocampistas alternantes. Porque los 2 titulares de hoy son Zambrano junto con Colombino. Y en este momento se encuentran Juan Nazareno con Jan Estacio. Se viene el cobro. El tiro libre ahora para Farabelli. Se concentra Farabelli. El balón que viene, movimiento en el área Independiente que quiere más el centro. Allá aparecía Carabajal, la mandó arriba. Carabajal apareció solo, solito, solo. No le dio buena dirección a la pelota. Y el balón se viene para otro saque de arco. La intención era buena.
el centro pasado al segundo palo de Lorenzo Farabelli para buscar el cabezazo de un compañero que devuelva con cabezazo un pase dentro del área. La intención era buscarlo a Baumann. Un tanto alta le quedó a Carabajal, por eso la pelota se fue desviada, pero la intención era muy, muy buena. Otro centro, pelota que está Ramírez para atrapar. Ahí está el portero seleccionado ecuatoriano, Moisés Ramírez. Atrapando la pelota, va a poner el balón en juego en circulación. Antes metió una recomendación. Únete a la red transaccional más completa del Ecuador. Soy Pagos, aliados de las mejores casas de pronósticos deportivos del Ecuador. La pelota para Junque arriba. Está corriendo Medina. Va a ganar o no Medina. Corre junto a Carabalí. Sintió el empujón allí. Y se va al piso Carabalí para un tiro libre para el conjunto de El Ponchito. Un poquito más atrás era, pero bueno. Está adelantando la pelota con Estacio. Estacio que la tiene ahora con Delgado. Delgado que se va, tiene velocidad, es rápido. Pelota que le está manejando nuevamente Alonso. Vamos a ver Alonso que se barre. Hacia atrás para Jordana. Golazo, 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 golazo. Apareció Santiago Jordán en el área como un pescador y allí está el empate. Celebra cada horno como un gol con la prueba horno mundialista de Banco Pichincha. Con toda la fe, Mauricio Alonso rescató una pelota casi de la línea. El pase hacia atrás, vio cómo corría su goleador Jordana, que no perdona. Le pegó con todo el alma y allí aparece el Ponchito para intentar hacer respetar su casa. Esto está igualado, acá en Ambato. Uno tiene mucho, uno a uno, Independiente del Valle en la Copa Ecuador Ecuavet. Y no tiene fortuna el equipo Independiente del Valle porque el esférico pasa por en medio de las piernas de Junque, pero sí mucha virtud. Mauricio Alonso llegando con un gran esfuerzo a ese balón y Santiago Jordana, que siempre se posiciona muy bien, llegó desde atrás, le pegó un sablazo y qué golazo para el empate a casi los 30 minutos. Pero algo que destacar, toda esta jugada nació de los pies de Elvis Velasco, que apareció por la banda derecha, que lo puso a correr ahí a Mauricio Alonso, que no había tenido participación, como bien mencionaba Germán, pero determinante en la primera que habilita a Jordana. Bueno, así están las cosas. El comentarista de moda, Germán Gallardo. Y la jugada de Jordana también se jugó el físico, porque Carabajal parecía se anticipaba, pero primero llega Jordana, lo que implica el olfato goleador de un jugador, estar ahí siempre atento a cualquier pelota vibrante, y se termina anticipando con una muy buena definición. Y lo de Alonso, esto es lo que necesita Musurruna, que Alonso encare más, porque es rápido, vertical, punzante, y ya demostró en esta última jugada que en sus pies llega mucho peligro. Ahí está la pelota, la maneja Independiente, veamos cómo se acomoda ahora Pellerano. Pelota larga arriba, buscando el espacio, la deja pasar simplemente el defensor Villalba. El balón que se va para un saque de arco. Esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila pesca lo más fresco del día. Majo, ¿cómo le cayó el gol del empate a Martín Anselmi? Bueno, como un balde de agua fría. Incluso él es muy expresivo y se lo ha notado durante todo este partido, donde parece que no está muy cómodo de cómo está encarando hasta ahora la competición o este compromiso el cuadro del Independiente. Les dice que se arriesguen mucho más, que ataquen mucho más. Correcto, entonces, ahí está el técnico también del conjunto Independiente, que puede hacer mucho más, es verdad, Independiente del Valle, Carabajal. Está Carabajal, busca el espacio con el chileno, que siempre se encuentra solo. El pase inteligente de Pellerano buscando a Baumas, está anticipando ya. Quilumba que la saca, nos hace problemas para que el balón se vaya al lateral. Y es para Independiente del Valle, le espera Baumann en el área. Ahí está Fernández, va a sacar Matías. Pellerano de primera, lo ve bien a Díaz, llegaba tarde. Marcaba allí Villalba y la pelota la vuelve a recuperar el conjunto del Valle con Junque. Está Junque con la pelota, veamos, analizando bien el panorama, buscando a Segovia. Segovia que se acomoda con Junque. La pelota es del conjunto de Independiente con cabeza levantada. Ahí está, busca nuevamente Carabajal, que intenta por la derecha, pero ya se recibe, la recibe Fernández. Este es Carabajal, Carabajal que amaga, lo sigue de cerca, marcado por Velasco, pelota para Junque. Independiente que puede hacer más.
Sí, bajó. Santiago Giordano en Muchurruna, 41 partidos disputados, 16 goles. Segundo gol que le marca Independiente del Valle. Un gol en Serie A y un gol ahora por Copa Ecuador. Ahí está el detalle entonces. Y el balón lo está manejando nuevamente Pellerano. Pellerano, Segovia, Carabajal. El pase hacia arriba. Se equivocaba Quilumba, la tiene Bauman. Tiene que irse al piso allí cuando sentía el roce en la espalda. Era Carabalí el que corregía en el fondo de la saga. Y algo dice el árbitro central, conversa con Carabalí. Algo le indica al defensor, creo, de Muchurruna. Creo que pide tarjeta amarilla. Creo que es lo que le está pidiendo Carabalí a Quiroz. Pero una muy buena jugada de Carabalí, que miren dónde termina apareciendo, porque él está jugando lateral derecho y se hace el cruce para terminar de ganarle la posición bien a Bauman y después por detrás lo termina tomando. Me parece que lo que le explica es que porque se ha lanzado ya 2-3 veces cuando siente nada más. Pero hay falta. Sí, acá hay falta de Bauman. Algo de aquello me parece que es lo que le dice el señor Bauman, Bauman lo toma del hombro y lo obliga a caer al piso. Sí, hay falta totalmente. Que no existan pretextos. Contrata ahora el plan de telefonía fija de CNT y no pares de hablar con la seguridad y la confianza que tú ya conoces. Pelota arriba, el balón que lo va a buscar nuevamente Mauricio Alonso. Estético que se va al tiro de esquina. Le estaba tocando el defensor Independiente. Corner, tiro de esquina para el Ponchito Majo. Por supuesto, el tercero para Muchurruna en este partido, el cuarto. Bueno, lo cierto es que este gol de empate de Muchurruna sorpresivo, porque la verdad es que casi no había inquietado, le mete más picante y más emoción a este partido. Está Alonso para ejecutar. Allí tomando precauciones en el área. Independiente del Valle que no quiere más sorpresas. El balón con Alonso. Se ponía allí de manifiesto Carabalí. Y el contragolpe puede ser bueno con Díaz. Está buscando la pelota Nazareno, que ingresó hace poquito. Y el balón ya está hacia atrás con Pavón. La pelota la está manejando nuevamente Nazareno. Pelota para Estacio. Nazareno. No se complica y busca ya a Tony Pavón. Tuvo razón Monaga. Monaga se perfiló, hizo la diagonal para que le cruzaran el pelotazo, pero Estacio se terminó demorando. Era una muy buena ocasión esa. Fernández. Corre Alonso, va a buscar la pelota. Buena la bajada de Alonso. El pase que viene hacia atrás. No pudo receptar bien Delgado. Y se le entregó a Schunke. Este para Fernández. Bauman al piso, falta. Allí está el árbitro central. Movido el partido, ¿eh? Con 2 goles. En estos primeros cerca de 35 minutos, muy buen partido acá en el Bellavista. Y miren los movimientos de Mauricio Alonso en el campo de juego. A ratos aparece por la banda derecha, ahora por la izquierda. Aparecía de nuevo acá por izquierda con ese pelotazo largo para tratar de asociarse una vez más y darle de comer en los carriles interiores a Santiago Giordana. Pero la defensa del equipo de Independiente frustraba esta acción y ahora hay balón detenido. Y chequeo de VAR. Sí, creo que es en la pelota parada en el tiro de esquina de un posible penal, sí, porque la gente de Muchurruna reclamó una mano que pasó casi que desapercibida porque la jugada continuó. Y cuando acá pasó de largo Carabalí. Exactamente, y acá el VAR me parece que le está informando algo, le está chequeando. Vamos a ver, pero es un posible penal, un potencial penal. No hay nada, dice, que juegue. No, no, bueno, algo observaba don Guillermo Guerrero. Y ahí está la explicación clarísima del central. Pega en el brazo, pero está pegado al cuerpo, no es penal. Muy bien, esa es la explicación entonces. Seguimos con el 1-1. El balón está manejando Schunke, Segovia. Veamos qué intenta hacer Segovia. Busca el espacio Carabajal. La pelota es para el equipo del Valle. Y ahí está el equipo rayado de Sagolquí. Fernández, que siempre aparece solo. Centro de Fernández. Bauman, que llega tarde. La saca Villalba. Monaga al piso y con falta, me parece, de Díaz. Y así lo dictamina el árbitro, acompañado también de su línea, que alzaba ya la banderola. Y ahí está la acción. Esa es la acción. Esta es la de Schunke. La probable mano. Golpea en la mano, pero entiendo, considera una posición natural del brazo de Schunke. Es decir, no hay un desplazamiento ni la intención de querer cruzar el brazo. Yo considero que es una posición natural porque sí. Schunke va corriendo y ese es el movimiento que deben de realizar los brazos a la hora de correr, a la hora de trotar, a la hora de un pique, sprint, llámelo como a usted le guste. Aunque también es cierto que en ese tipo de acciones vemos que los centrales van con las manos hacia atrás en ese tipo de también, lugar, ¿no? Sí, ahí, correcto. Tomen en cuenta la amplitud de su cuerpo. Exactamente, yo creo que la amplitud está casi que pegada al cuerpo, por eso. Vamos con la otra pregunta más de Maestros del Fútbol. Acierta y gana para que participe por $1,000. ¿Cuál fue el resultado de la tanda de penales de la Unión de Pugilí
versus Independiente del Valle. 9 a 8, 8 a 9 o 7 a 8. Responde de manera obligatoria con el hashtag numeral Copa Ecuador Ecuavet. Y se puede llevar $1,000 el día de hoy, 500, 300 o $200 al término del partido. Veamos, tiene que acertar y ganar, por supuesto, una corrida para Medina, que no pasó nada. La pelota se fue, ahora la tiene Carabaní. El pase para Delgado. La pelota que viene ahora para el número 7. Tocaba para que la tenga nuevamente Velasco, pierde el esférico. Allí se venía Farabelli. Para mí tiene razón Farabelli, había falta. Estaba recuperando Quirumba, se venía Farabelli, pitó en contra, me parece. Bueno, ya lo rescató el equipo de Muchuruna. Y aquí está Carabajal. Junque. Pelota arriba. El pase largo que va a buscar a Bauman. Y allí perdía la pelota Carabalí. Cuidado, ¿eh? Porque ahí me parece que no había falta. No había falta a Bauman. Sí. Se termina complicando solo Carabalí. Y después, para su fortuna, se le termina yendo la pelota larga. Exactamente. Bauman. Bueno, está Monaga arriba. Ahora, Selvi vive un partido aparte. Está muy molesto, Tomás. Lo veo muy incómodo. Lo que le decía durante todo el compromiso. No se encuentra pues cómodo con lo que están haciendo sus muchachos, a pesar de que mayormente tienen la pelota, pero no se encuentra cómodo y les indica más que nada a los laterales que avancen, que tengan más traslado. Está Fernández Díaz. Díaz que se va, tiene velocidad Monaga. Ahí está el centro que venía el arquero, atento Pavón. No pierde tiempo Pavón, porque juega rápidamente con Wagner Delgado. Este es Nazareno, Estefano. Sí, Juan Nazareno, que ingresó bien y está cumpliendo con lo que pide Cumbicos. Cumbicos le ha solicitado prácticamente a Jordana, a Mauricio Alonso y a los dos mediocampistas que formen un cuadrado en el mediocampo donde obstaculicen la salida tanto de Pellerano como de Lolo Farabelli. Y lo está haciendo muy bien el equipo de Mochirrona. Mira que los interiores de Independiente, tanto Farabelli como Marco Angulo, han tenido poca injerencia en el juego, los dos. Tanto Marco Angulo como Farabelli, con y sin balón. Lo que más ha intentado de Independiente del Valle ha sido con Pellerano jugar largo, pero no han podido trasladar la pelota y llegar probablemente de manera un poco más asociativa, más cercana con los delanteros, ni Angulo ni Farabelli, debido a la presión que ejerce en esa zona el Musu Cruz. Y lo de Pellerano, muy poco en cantidad, sí en calidad, porque salió un gol en una de las pocas oportunidades que tuvo. Está Segovia, tocaba Segovia. El balón que la va a buscar Guillén Estacio. Toca para Quilumba, Estacio juega nuevamente. Ahí está acomodando la pelota. Hacia atrás, buscando Carabaní. Carabaní que intenta irse, le salió bien a Carabaní cuando parecía que se la regalaba para Belli. El balón que viene para Delgado, Delgado que la tiene. Vamos a ver, intenta irse ahora. Se venía Alonso, le está marcando. El balón se va para otro, saque de manos. Dynatec tiene en Ecuador las cosechadoras y tractores Lobo diseñadas para trabajos continuos y severos. Te ayudamos a ahorrar tiempo porque somos el amigo del productor. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinces y Pedernales. Monaga, movidizo, Monaga, el centro, Monaga. Estaba ya en posición adelantada, dictamina en línea, alzaba la banderola, no pasa nada. Y se viene un tiro libre para Independiente, que empata 1-1. Y que a Selvi lo vemos bastante preocupado hasta el momento. La pelota se va a poner en circulación con Carabajal. Ahí está en la salida, presionando Jordana, tiene que buscar a Moisés. Está Ramírez. Ahí está el tocayo, vamos a ver qué hace Moisés Ramírez. Buscando a Carabajal, Junque. Se acomoda Junque, le dan alguna distancia, presionaba ya Wagner. Pelota para Segovia, pide el contacto con el balón, se viene ahora nuevamente. Aquí está Alonso, Alonso con la pelota, va a poner en el área, el pase que busca. Territorio contrario, marca bien Fernández, se encuentra Monaga. Y la pelota viene para que la tenga Nazareno. El balón para Monaga. Allí está Monaga que se va, no entendió bien. El jugador Estacio y está recuperando Pellerano. Gran corrida de Díaz, tiene espacio, trancos largos. Díaz con cabeza levantada mirando quién está en el área. Díaz se frena ahora, está recibiendo la marca de Villalba. Díaz, Pellerano que pisa, se entiende con Díaz, está en el área, el centro. Y Quilumba que la sacaba, se la encuentra Pellerano, el capitán que acomoda la pelota, la va a tener Fernández. ¿Qué hace Fernández? Pellerano que se acomoda bien para nuevamente tenerla. Y aquí aparece Farabelli. Farabelli con Segovia, se viene Independiente, quiere más. Presiona en los últimos minutos del primer tiempo. Farabelli que la tiene, analizando cómo está el jugador Segovia, buscando hacia atrás. Cuidado, allí se equivocaba Junque.
pero ya la vuelve a tener el bloque defensivo del conjunto Independiente. Y hasta ahí llega Independiente y normalmente siempre tiende a hacer esto, a regresar el balón hacia atrás para volver a empezar a salir. ¿Por qué? Porque se encuentra con muchísima gente de Musurruna. Está haciendo un muy buen trabajo en contracción a la marca el cuadro de Cumbicus, dejándole muy pocos espacios entre líneas para que pueda generar con facilidades Independiente del Valle. Es un primer tiempo parecido al que hizo Nuevo Turno y Milagro. Ese día el punto de inflexión fue la expulsión que sufrió el jugador de Musurruna. Fernández, veamos que ese Fernández, el balón con Carabajal, y ahí está, se va al piso ahora, era para falta o no, para Bella al piso, reclamaba la falta, así lo entiende el árbitro, y estos 42 minutos cuando observamos, acá está el gol, ahí está el gol. ¿Cómo llega muy bien a la pelota Alonso? Parecía casi perdida el pase a profundidad de Wagner Delgado, llega muy bien, de hecho creo que Junque un poco se confía. Y ahí como se anticipa muy bien Jordana a Mateo Carabajal, que se termina lamentando, porque fíjense que Carabajal después se termina llevando la mano a la cabeza porque no se esperaba que Jordana se anticipe tan bien a esa jugada del tanto. Los ecuatorianos estamos hechos para hacer historia y para cada uno de esos momentos existe el acompañante perfecto, Pilsener, la cerveza del orgullo ecuatoriano. Cómo se destaca allí lo que decía también Estefano, la corrida de Wagner, y ahora se viene nuevamente el conjunto del Ponchito, le está marcando ya, se anticipa Junque, Carabajal también, que retrocedía, y la pelota para que la busque Farabelli. Ahí está Farabelli, el chileno, el pase filtrado, estaba demasiado lejos Baumann, y la pelota la está manejando ya el arquero Pavón para Carabalí. Este está 1-1. Destacar lo de Delgado en esa jugada, pero también lo de Elvis Velasco, el jugador jovencito del equipo de Musurruna, que también fue partícipe en la recuperación. No más pretextos para dejar de hablar. Con la telefonía fija de CNT, mantente siempre comunicado con tus seres queridos. CNT, conexiones para siempre. Pelota que la busca arriba, aparece Carabajal, llegaba tarde Angulo, el balón lo maneja Monaga. Ahí está Monaga, busca el espacio para Estacio, la habilitación, Delgado, Wagner. La recepción es buena de Wagner, se entiende y se junta con Nazareno, Delgado. El pase es malo, Pellerano que gana la pelota, cruzó la pierna, pone a correr a Baumann. Más rápido Carabalí para cerrar allí. Esa habilitación que lo buscaba con buen espacio a Baumann. Ahora en el cuerpo de delantero y la pelota se va al saque de arco. 44 minutos. Estalín. ¿Bajó? 2 minutos de adición en este primer tiempo. Compañeros, sí, he contabilizado todas las intervenciones o las veces que ha aparecido Carabalí, son un total de 6. Y en todas ha salido ganando. Sí, muy buen primer tiempo Franklin Carabalí. Te puede jugar de central, de stopper por derecha en línea de 3, ahora de lateral derecho en línea de 4. Muy buen partido de Franklin Carabalí. Parecería que no es tan rápido por su físico, que es muy alto, pero sí es rápido, es veloz el jugador de Musurruna. Incluso corpulento también, de buena forma. Humano ahora, dice el árbitro. Bajo, ¿qué tan fuerte ha sido el Ponchito Musurruna de local? ¿Un equipo fuerte o no tan así? Bueno, acá en su casa, precisamente contra este rival, son 9 partidos disputados. El Ponchito ha ganado solamente en 1 ocasión, empate 1 e Independiente del Valle en 7 ocasiones. 6 partidos acá en el Bellavista y 3 en Echaleche. Ahí están las estadísticas entonces. ¿Cómo le han ido tanto a Independiente como el Ponchito en los enfrentamientos? Balón para Pellerano. Para Belli, se acomoda bien para Belli. Ahí están los 2 minutos. Se nos contaba Majo entonces. Vamos hasta los 47. Junque. Está Junque. Carabajal. Con la presión de Jordana. Carabajal tiene ahora sí espacio para adelantarse un poquito más. Se viene Carabajal. Angulo. Carabajal. Espera el Ponchito. Espera Musurruna. Toca Pellerano. Ahí está, hacia atrás, se la regaló Jordana. Y este es peligroso, vamos a ver, se equivocó. Ahí está Jordana que se venía y tiene que nuevamente aparecer Carabajal. Pagar su error, el número 14. Pues ahí se adelante, ¿eh? Se frenó demasiado, me parece, Jordana. Y no enfrentó al defensa. Y en un error en salida de Carabajal, que se termina equivocando Mateo Carabajal. También la presión de Jordana es importante, pero es un error de salida del jugador Independiente del Valle que por poco termina en una acción de peligro. No se tuvo fe allí Jordana de enfrentar a Junque, que me parece el hombre que estaba allí. Podía enfrentarlo y hacer algo diferente. La pelota la maneja ahora. Este es Quilumba para su portero que está salido, Pavón.
La regaló Pavón, se viene Fernández, pelota arriba, la va a seguir Díaz. Demasiado largo el envío. Y nuevamente aparece Pavón para contener el balón. Poco peligroso también Matías Fernández por derecha. Creo que los dos carrileros, tanto Fernández como Medina por izquierda, no le han dado esa amplitud a Independiente del Valle que nos tiene acostumbrados con Joaner Chávez, en su momento con el mismo José Hurtado, que hoy está en el fútbol brasileño. Independiente del Valle, definitivamente que hoy no ha sido un equipo que haga daño por las bandas como habitualmente le gustan que lo haga el equipo del Celta. Y esto va a terminar en la primera parte. Aquí está Jordana, la receta Jordana, Carabajal. Se va a acabar, se va a ir el primer tiempo. Falta, dijo el árbitro. Viene sí, sí. En el piso ahora y Jordana. Y esto se va a acabar, tiempo completo. Estamos a órdenes del árbitro central del partido. Pero se va a ejecutar, me parece, el tiro libre primero. Veamos qué dictamina el señor Luis Quiroz. El cuencano, árbitro central del partido. Es para terminarlo ya, ¿no? Pero veamos, sobre todo porque el tiro libre está en la mitad de la cancha. Pero Quiroz dice que todavía no. 1-1 el encuentro. Se viene el cobro, se va a mover la pelota. ¿Será que tiene una posibilidad más? El Mushuruna, ahí está. No hay tiempo para más. Ha terminado el primer tiempo en el Bellavista de Ambato. Termina los primeros 47 minutos. Se han jugado empatados por ahora. Uno para Mushuruna, uno para Independiente del Valle. Así está el marcador, los reclamos respectivos, sobre todo de Peñarano. Así está la Copa Ecuador-Ecuavet. 1-1. Ha finalizado el primer tiempo. Lindo primer tiempo. Parejo, equilibrado. Me parece que hubo pasajes en los que estuvo mejor Independiente, en otros mejor Mushuruna. De hecho, creo que termina mejor Mushuruna esta primera parte. Un trabajo defensivo muy, muy inteligente el equipo de este señor, de Giovanni Cumbicus, y que de momento le está sacando al menos el empate Independiente del Valle. Restan 45 minutos en la segunda parte y todo puede pasar en esta prueba de fuego del cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador Ecobet. Ya venimos. Únete a la red transaccional más completa de Ecuador. Soy Pagos, aliados de las mejores casas de pronósticos deportivos. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la tri. Participa en ecuabet.com. ¿Y esto? Allá. ¡Ernesto! ¡Una línea fija! ¡Nos la quedamos! ¡Me gusta! No se te acaba la batería, no se te daña la señal, no te desapareces. Si eso pasa, te conectas con el UPC más cercano. Además, tú sabes que a tu maridito siempre le vas a encontrar en la casa como el buen hombre moderno que soy. Hombre moderno, ayúdame con esas cajas. Telefonía fija CNT, con la seguridad y confianza que ya conoces. CNT, conexiones para siempre. De televisión abierta con la producción de El Canal del Fútbol. Teleamazonas y El Canal del Fútbol se unen para traerte los mejores 32 partidos en vivo, incluidos los de la Tri, y los 32 partidos restantes en diferido. Seguimos haciendo historia para que vivas al máximo el Mundial de Qatar 2022 con Teleamazonas y El Canal del Fútbol. Tuve que dejar muchas cosas para crecer, pero mi familia y mi país siempre estuvieron conmigo. Por eso en cada plato que preparo, siento toda la fuerza del Ecuador, ayudándome a entrar al top 5. Porque para ser un peleador de élite, me alimento con lo mejor de Ecuador y de la calidad mundial de Santa Priscila.
Soy Pagos, la red transaccional más completa del Ecuador, te invita a ser parte de los más de 13.000 puntos de venta. Genera ingresos adicionales con Soy Pagos. Residencia Centeno, buenas tardes. Ernesto, te llevo llamando 200 veces al celular. Pero sí, me quedo sin batería. Se me acaban los minutos. Llámame para explicarte la receta. ¿Receta qué? Hola, gordo. La receta es para la cena con la prima Carolina. La prima que me quiere un montón. Sí, eso. Pon el agua hervida. Te damos cuando esté hirviendo el agua. Tranquilo, recuerda que tenemos ilimitados a todos los CNT, no pasa nada. ¿Y por qué hay cena con tu prima? Más bien es cena con quedada a dormir. Telefonía fija CNT, con la seguridad y confianza que ya conoces. CNT, conexiones para siempre. Acá desde el Estadio Bellavista Ambato con esta toma fantástica, sensacional que nos regala la producción con esta vista panorámica de la hermosísima ciudad de Ambato. Y ahí vemos el Estadio Bellavista, ahí está el Estadio Bellavista Ambato, donde por cierto ha mejorado la presencia de público en estos últimos minutos, ha llegado más gente, hay una buena presencia de público acá en el Estadio Bellavista Ambato y de momento viendo un partido muy interesante 1-1 parcial entre Independiente del Valle y Musurruna. En un primer tiempo parejo, creo yo, no un equipo que realmente se impuso con notoriedad. Le costó Independiente del Valle hacerle daño a Musurruna. De hecho, aparte del gol de Lautaro Díaz, Estefano Stalin, no recuerdo remates a porterías en los que Adonis Pavón haya tenido que exigirse. Hubo uno justamente antes del gol de Lautaro Díaz, donde el protagonista fue el mismo Lautaro Díaz, donde Adonis Pavón también salió bien, anticipó, le puso el pecho a la caprichosa y logró evitar esa única acción de peligro. Es decir, dos jugadas de peligro para el equipo visitante con una de gol y dos jugadas de peligro para el equipo local con una de gol, porque de ahí la única jugada ofensiva que también logró hacer el equipo de Musurruna fue un remate de media larga distancia de Monagas. Claro, lo que pasa es que Independiente ha jugado su estilo no lo ha cambiado Independiente, teniendo la pelota, ras de piso, siendo inteligente, buscando de repente el pase largo, a veces el pase corto, pero también deja espacio atrás. Y sabemos que generalmente deja también espacio atrás. Entonces, hoy ha tenido en este primer tiempo también un poco de esos problemas que a veces lo ha tenido en otros partidos y que por allí lo aprovechó en algún momento Musurruna, pero que pudo haberlo aprovechado incluso un poco más. Sí, acá este remate de Monaga, que fue el primer remate a portería peligroso, que Ramírez termina respondiendo muy bien. Y después con poco, Independiente iba a convertir el tanto, este pase de Marco Angulo, buscando a Lautaro Díaz. Y el achica acá es muy bueno de Adonis Pavón, porque lo termina achicando muy bien el arquero Musurruna. Y acá el gol. Pase largo de Pellerano, que fue una fórmula que usó mucho Independiente del Valle. Pase largo de Pellerano, rompiendo líneas, buscando la velocidad de Lautaro Díaz, que para mí ha sido el jugador más destacado de Independiente, por su movilidad, por el corrió todas las pelotas, y acá terminó partiendo en línea, haciendo un muy buen amague, y luego convirtiendo el único tanto para Independiente del Valle. Pero después poco de Farabelli, poco de Marco Angulo, y lo que también decía en el primer tiempo Estefano, que sus carrileros no han acompañado tanto, ni Matías Fernández, ni tampoco Medina por izquierda. Medina sintiéndolo algo realmente incómodo, y mira que al chileno prácticamente no es que ha tenido escoltas personales, o lo han presionado tanto, sino que está solo y no tiene con quién jugar, porque el que está adelante, bueno, esta era la jugada del gol, vamos a analizarla para luego contarles qué pasaba con el jugador chileno. Aquí estaba el pase que lo ponía a correr Wagner Delgado, Mauricio Alonso, que llegaba ya sobre la línea, la bola pasaba por el medio de las piernas de Richard de Junque, y ahí Santiago Jordana, que siempre es un gran pescador en el área, un olfato goleador buenísimo del jugador extranjero, que le pegaba potentemente la bola y prácticamente no le dejaba oportunidad alguna de atajarla a Moisés Ramírez. Acá otra más de Mauricio Alonso tratando de darle de comer ahí a Wagner Delgado, que se encontraba cerca del manchón penal. Y mire que aquí la bola tocaba con la mano, el VAR lo revisaba, Quiroz esperaba también la sugerencia de sus compañeros del VAR, pero efectivamente determinaba posición que natural. No había falta penal. Ahora, a mí me parece que se confunde, o se confía más bien, los dos centrales, tanto Segovia como Junque. El primero porque no pensó que iba a rescatar una pelota Alonso por allí. Y después, también porque como que no esperaba que Jordana llegue de esa manera, llegue de esa forma y le pegue de esa manera. Entonces, también hubo un error allí de los dos centrales. Comparto, y aparte creo que Anselmi
sabe que su equipo no está jugando de la manera que quiere su entrenador, con más fluidez, con más claridad, con más rotaciones, porque creo que eso le ha faltado a Independiente. Más movilidad, más rotaciones de los jugadores, sobre todo en mitad de cancha para adelante, que no es habitual en Independiente del Valle, y por eso es que lo vimos a Martín Anselmi gran parte del primer tiempo muy enfadado, muy molesto. Es que prácticamente Mucho Runa lo ha obligado a retroceder todo el tiempo a Independiente. Independiente resetea para tratar de así buscar una salida, espacios que no los ha encontrado. Pero nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de este partido de Mucho Runa Independiente del Valle por el cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador y Copa Betfred 2022. ¿Y esto? Allá. ¡Ernesto! ¡Una línea fija! ¡Nos la quedamos! ¡Me gusta! No se te acaba la batería, no se te daña la señal, no te desapareces. Si eso pasa, te conectas con el UPC más cercano. Además, tú sabes que a tu maridito siempre le vas a encontrar en la casa como el buen hombre moderno que soy. Hombre moderno, ayúdame con esas cajas. Telefonía fija CNT, con la seguridad y confianza que ya conoces. CNT, conexiones para siempre. CellShop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en CellShop. CellShop, un mundo de comunicación. Residencia Centeno, buenas tardes. Ernesto, te llevo llamando 200 veces al celular. Pero sí. Me quedo sin batería. Se me acaban los minutos. Llámame para explicarte la receta. ¿Receta qué? Hola, gordo. La receta es para la cena con la prima Carolina. La prima que me quiere un montón. Sí, eso. Pon el agua hervida. Te llamo cuando esté hirviendo el agua. Tranquilo, recuerda que tenemos ilimitados a todos los CNT, no pasa nada. ¿Y por qué hay cena con tu prima? Más bien es cena con queda a dormir. Telefonía fija CNT, con la seguridad y confianza que ya conoces. CNT, conexiones para siempre. Ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Cada ahorro como un gol. Incremente el saldo de tus ahorros en Banco Pichincha y participe en sorteos mensuales de camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung. También puedes ganar hasta $1,000,000. Entérate cómo en tu app Banca Móvil o en pichincha.com. Aplican términos y condiciones. Banco Pichincha, en confianza. Únete a la red transaccional más completa de Ecuador. Soy Pagos, aliados de las mejores casas de pronósticos deportivos. Bueno, y estamos de vuelta acá en el Bellavista de Ambato, que ya tiene encendida todas sus luces. Acá cada vez continúa llegando inclusive más gente ahora en el entretiempo, porque el partido realmente está muy bueno. Primera parte muy entretenida, 45 minutos muy movidos con goles de bando y bando. Ya vemos ya en pantalla también a los engreídos de la casa, a los perritos, llévenlo entre caninos ahí en la clínica veterinaria.
donde Boris Ortiz, el perrólogo de las estrellas. También estamos con nuestros auspiciantes. Y esta fue una muy buena primera parte. Vamos a ver, ya Majito Gavilanes también nos tendrá la información si habrá o no habrá cambios, si funciona o no funciona la charla del entretiempo, que yo creo que la más enérgica será la que les dará Martín Anselmi a cada uno de sus dirigidos. Ahora, Independiente tiene, o mejor dicho, Martín Anselmi tiene en la banca muchas buenas alternativas porque tiene una plantilla muy rica. Por ejemplo, creo que el ingreso de Joaner Chávez por izquierda me parece se presenta como una opción, yo diría que hasta necesaria, obligada. El chico Medina lo noté algo incómodo, haciendo toda la banda, no explotando tanto sus virtudes, que es más bien darle un poco más de libertades en el ataque. Entonces creo que Joaner Chávez podría ingresar. Gaibor podría ingresar también, y ahí viene justamente Joaner Chávez. Y por acá lo vemos a Joaner Chávez. Ya se sacó el chaleco de calentamiento. Está listo con su indumentaria para entrar. Es que estaba cantadísimo. Estaba cantadísimo. Tenía que ingresar Joaner Chávez. Y después otro, en cualquier momento, seguramente puede ser Junior Sornosa. Majo, sí. Bueno, sí. Y justamente lo que veíamos sobre el final del primer tiempo, de los primeros 45 minutos, porque veíamos una charla entre Anselmi y su asistente técnico, ¿no? Y un poco molesto, más que nada, por el sector izquierdo de su plantilla. Y bueno, pues finalmente se va a ir de la cancha el número 51. Yaimar Medina es quien sale del terreno de juego e ingresa el número 6, Johanner Chávez. El primer cambio en el equipo de Independiente del Valle. Majito, y ya se levantan a calentar también, ¿cierto? Por supuesto, también, y de una vez para recordar la banca de suplentes del cuadro Independiente del Valle, está Clever Pinargote, está Fernando Gaibor, Junior Sornosa, Dani Cabezas, Luis Mateo Ortiz, Alan Minda, Orlando Herrera y también Julio Ortiz. Alan Minda podría ser también en cualquier momento por derecha en reemplazo de Fernández, porque Minda puede jugar por las dos bandas, él es diestro, pero puede jugar por las dos bandas, y Sornosa evidentemente pues es un jugador que en cualquier momento también podría ingresar. Y se viene un duelo interesante, Germán, entre Carabalí y Joaner Chávez por esa banda, la derecha de Muchurruna y la izquierda del equipo de los Rayados. De momento, Franklin Carabalí para mí es, si no es el punto más alto, está entre el segundo o tercer punto más alto del equipo de Muchurruna. Junto con Lautaro Díaz, sí. Creo que Carabalí ha sido el mejor en Muchurruna. Se viene el segundo tiempo en el relato del señor Stalin Coveña. Bueno, muy amable, gracias. Ahora arranca, ¿o no? Ahora sí arranca el segundo tiempo. Se movió ya la pelota. Están empatados 1-1 hasta el momento. El conjunto de Independiente y el Ponchito, el Muchurruna. Pelotazo largo de Junque, lo busca a Chávez. Ahí está Chávez, vamos a ver Chávez. Centro hacia atrás, el remate de Bowman. Y la pelota con izquierda se va arriba. Y ahí está la presencia de Chávez, que lo sabe hacer muy bien. Usted lo pedía y ahí está la primera pelota. Bueno, no tuvo ni un minuto en la cancha Joaner Chávez y ya hizo lo que Medina no pudo haber, lo que no hizo en el primer tiempo. Y lo que necesita Independiente del Valle, que es que sus carrileros lleguen a raya de fondo, le den amplitud al equipo, sean esas alas por los costados en ataque y en defensa. Acá llegó muy bien hasta el fondo Joaner Chávez, después no definió cómodo Jonathan Bauman, pero es un aviso de lo que seguramente va a intentar Independiente por ese costado. Ahí está la pelota, la va a manejar Carabajal. Está Carabajal con el esférico, veamos lo que intenta hacer también el equipo de Independiente. La pelota en el bloque defensivo, Junque que la tiene. Le pide Segovia o no, Junque fija la mirada hacia arriba, pero toca para el otro sector donde se encuentra Carabajal. Está Carabajal, pelotazo largo, Chávez, primero llega Carabalí, correcto en la marca. Ahí está Farabelli con Pellerano. Pellerano con Carabajal. Y la pelota la va a buscar nuevamente el conjunto de el equipo Independiente con Fernández. Pelota para Pellerano. Carabajal. Y allí está Angulo. Fernández. La dejó demasiado corta. La va a ganar Estacio buscando apoyo con Pavón. Que la rechaza como sea porque dos hombres lo estaban presionando bajo. Bueno, también recordamos la banca del Muchurruna que está calentando en estos momentos. Rodrigo Perea, Arturo Mina, Jonathan González, José Verdún, César Obando, Wilter Ayoví, Rodi Zambrano y Oscar Jaramillo. Correcto, entonces veamos a qué hora se anima los avariantes. Pelota para Díaz, está en el área Bauman, le va a pegar, remató, gol. ¡Gol! De Independiente del Valle.
apareció el pase largo. Se encontró una pelota allí, Bauman. Y ese remate que besa las mallas, celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. El que no perdona es Bauman en el área. Le pegó con clase, con calidad. Falla defensiva del Ponchito. Independiente abriendo nuevamente la ruta de la victoria en el segundo tiempo. Ya está ganando en esta Copa Ecuador Ecuavet 2-1. Y es gol legítimo porque Lautaro Díaz, en su intención de definir al arco, termina estrellando la pelota en el rostro a Donis Pavón. Pero eso no es falta. Eso de ninguna manera es falta. Pero duerme la defensa de Mucho Bruna. Se queda Quilumba, se queda Villalba. Le ganan las espaldas a todos Lautaro Díaz. Para mí la figura de momento, el principal dolor de cabeza que tiene la defensa del Ponchito. Y después, dentro del área, termina definiendo con el arco desguarnecido Jonathan Bauman, que marca a su ex equipo, por eso no lo termina celebrando, en un momento clave. En el arranque del segundo tiempo, el conjunto Independiente del Valle golpea y se pone 2-1. Bueno, ahí está entonces el gol. ¿Cómo vio esa acción? ¿Cómo vio la jugada? Lo analiza Estefano Navas. Bueno, sí. Fue un pelotazo largo. No alcancé a divisar si fue de Carabajal o de Junque. Pero repite la fórmula del primer tiempo. Pelotazo largo, carriles interiores, casi que cerca del manchón penal. Otra vez apareciendo Lautaro Díaz, uno de los jugadores más desequilibrantes. Incluso desequilibra la defensa del Mucho Bruna, que la deja totalmente fuera de base. Bauman también con un excelente olfato goleador. Aprovecha para salir de la sequía, colocar la segunda del partido y ya los visitantes van ganando 1-2. No más pretextos para dejar de hablar con la telefonía fija de CNT. Mantente siempre comunicado con todos tus seres queridos. CNT, conexiones para siempre. La pelota con Pellerano y quiere más Independiente. Se viene Segovia. Segovia el pase. Chávez ahora, vamos a ver, rescató la pelota Chávez. Se le fue a Chávez. Se le fue el balón a Chávez. Se confió allí. Se acercaba Carabalí. Está reclamando Carabalí al árbitro central del partido. Se viene un saque lateral. Acá está la imagen del VAR. Bueno, claramente está habilitado Lautaro Díaz. Claramente está detrás de las espaldas de Quilumba. Pero es increíble cómo Quilumba se duerme en esa jugada. Cómo le termina ganando por velocidad a Lautaro Díaz, que, reitero, ha sido el principal dolor de cabeza de la defensa de Mucho Bruna el día de hoy. Balón que lo maneja el Ponchito. Pelota para Alonso. Alonso que se va. Está con el jugador Jordana. Jordana y el pase. Busca el centro. Llegaba tarde allí Alonso y está bloqueando la pelota, la defensa por parte de Carabajal para que se vaya al córner. La pelota se va a un tiro de esquina y córner para el conjunto de Mucho Bruna abajo. El cuarto para Mucho Bruna, el sexto del partido. Se viene el cobro. Veamos, ahí está la pelota con Alonso. Es el que va a impulsar el esférico. Subió Carabalí, se encuentra cerca para el rebote Wagner Delgado. Toma precauciones Independiente en el bloque defensivo. Y está Alonso, Mauricio. Mauricio para ejecutar, buscaba el primer palo. Sale bien Bauman, interviene Angulo. Este es Fernández, el chileno hacia arriba, gran corrida de Angulo. Nazareno hacia atrás, busca apoyo con su arquero Pavón. Ha visto caer su portería en dos oportunidades. El balón lo vuelve a manejar Nazareno. Ahí está Nazareno. Toca Nazareno, pelota. Nuevamente para el conjunto del Ponchito, pelotazo de Kevin Velasco. Abría el esférico Chávez. Mano. Me parece que se ayudaba con la mano. Sí, ahí está. Se ayudaba con la mano, línea estaba cerca, le ayudó al árbitro central y es un tiro libre. Sí, hay una mano, el brazo está extendido. Es cierto que primero le golpea en la pierna, pero golpea claramente en el brazo abierto y aparte estaba detrás Alonso, que se perfilaba para poder encarrilarse y perfilarse. Recordarle a todos nuestros televidentes que después del partido estaremos con F de Fútbol en vivo acá del Estadio Bellavista Pato a las 20 horas, ya con la camiseta nueva de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y recordarles también que el 23 y 27 de septiembre, en esta pequeña gira por Europa, en España y Alemania, los partidos preparatorios mundialistas de Ecuador ante Arabia Saudita y ante Japón los disfrutarán solamente por la señal exclusiva del canal del fútbol. Muy bien, correcto. Yo lo recuerdo también que se pueden llevar $1,000. Se puede llevar $1,000 hoy en el Maestro del Fútbol. Ya se vienen más preguntas, más interrogantes. Ahí está la pelota, el balón que buscaba el área. Directo al marco Alonso. En la barrera y se va al córner. Tiro de esquina para el conjunto de El Ponchito. Jueves 8 de septiembre, 19 horas.
el Nacional 9 de octubre por la Copa Ecuador-Ecuavet, partidas. Ahí se completa la fecha 2 con este partido en el Gonzalo Pozo Ripalda. Se va a jugar en el sur de Quito. Corre, ella tiene muy buena hinchada el Nacional. Veamos que acompañan los hinchas de Nacional. Hay tiro de esquina abajo. El quinto para Muchugruna, al cobro Alonso. Está Alonso para ejecutar, entonces. Allí no quiere mayores problemas el señor Luis Quirós. Semin Alonso va a ejecutar con las manos en la cintura, analizando el panorama, la distribución de sus compañeros. Pelota que viene un poquito pasada y golpe de cabeza. Piden mano. Piden todos manos, pero hay VAR. Hay VAR, señoras y señores. Amigos televidentes, pide tranquilidad Quirós porque se fueron todos encima del árbitro central cuando ahora rechazaban una pelota. Todo apunta que era para mano, no sé, ¿cómo reclamaron? Tremendo. Sí, Farabelli se lleva la mano al rostro. Vamos a verla. Centro al área, cabezazo. No, golpean el rostro de Farabelli. Tiene razón Farabelli. La pelota le impactó en el ojo. En el ojo. No es mano de ninguna manera. Y ahí está tranquilo. Continúa. Dos pelotazos en el rostro en este partido. Uno para Donis Pavón y ahora para ahora, Lolo. Si no golpeaba en la cara y golpeaba en el brazo, era penal. Porque sí, el brazo estaba completamente despegado del cuerpo. Extendido. Estaba tranquilo el jugador independiente. ¿Eh? Como Aibar sabe lo que ocurrió, balón lo maneja ya nuevamente Estacio. Estacio con la pelota, pierde el esférico en la mitad de la cancha el conjunto de El Ponchito, pero le cometía falta ya a Delgado. Y se viene un tiro libre para el equipo de Muchugruna. Se va a cobrar, lo pierde 1-2 de local. Ahí está Villalba, abriendo para Carabalí, con la presión de Farabelli. Carabalí que la tiene, el pase que lo filtra para Delgado. Se da la vuelta, Carabalí, busca apoyo Carabalí, con quien está pisando la pelota. Lo aleja un poquito de su zona para tener espacio a Farabelli. Se encuentra ahora nuevamente con Jordana y está rechazando a Pellerano, que lo pone a correr a Díaz. Y cuando Díaz corre y presiona, se asustan los defensores. Pero ya la saca Quilumba, pelota al saque lateral. Hay saque de manos. Allí reclamaba Carabalí. Vamos con el balón que se viene para Johanner Chávez. Vamos con una pregunta más, Stalin. ¿Cuál es el resultado que más ha repetido Muchugruna en la Copa Ecuador-Ecuavet? 1-0, 2-1 o 3-2. Responde de manera obligatoria para que participen por $1,000 con el hashtag Primeral Copa Ecuador Ecuavet. También envíe sus saludos, qué opina sobre el partido por Twitter, pero con el hashtag Primeral Copa Ecuador Ecuavet. Participe y gane entonces con el maestro del fútbol. La pelota la está manejando allí Ramírez. Va a sacar el esférico Ramírez, lo va a hacer largo Ramírez. ¿A quién pone a correr? Pero ya está bloqueando ese ataque en Quilumba. Pellerano responde. Angulo participa. Pellerano distribuye con Farabelli. Este es Segovia. La pelota la maneja Junque. Está Junque con la tranquilidad del 2-1. Juega el conjunto del Valle, pero no puede confiarse en el partido. Fernández, el chileno que toca. Allí está nuevamente Junque, pelotazo largo, lo ve a Díaz, recepción de Díaz, que juega rápido. Hasta el momento el más destacado en el partido, hacia atrás le entregó, apretadito. Pero ya Carabajal. ¿Cómo corre Lautaro Díaz? Ramírez. Junque, Angulo, Farabelli. Y este es rápido, Chávez, que se viene, va a pisar el área o no, Chávez. Chávez, dos tienen que marcarlo, saben que es rapidísimo Chávez. Alcanzó a poner el pase, pero estaba muy lejos de Angulo. Ya está para contener Nazareno. Se da la vuelta allí, veamos. Va saliendo de la zona de peligro. Alonso arriba. Balón que se va del campo de juego. Hay otro saque de mano, saque lateral. Jordana que intenta, Alonso que la recibe y se viene un saque para El Ponchito. Que no existan pretextos. Contrata ahora el plan de telefonía fija de CNT y no pares de hablar con la seguridad y la confianza que tú ya conoces. El balón en poder del Ponchito, hacia atrás, se confundía Díaz. Vea lo que hace Díaz, inteligente Díaz, el túnel, va a pisar el área. Puede ser un golazo, aquí está hacia atrás, Angulo que la pisa. Y la está sacando finalmente el medio campo con Nazareno. Ahora dos que chocan allá. El uno era el chileno, que se enoja, falta, dijo el árbitro. Y se viene una cartulina, me parece, ¿no? A ver, no, me parece que no. No hemos tenido cartulinas, Majo, ¿no? Hasta ahora no. En los dos tiempos no hemos tenido cartulinas. Correcto, bajo Gavilanes. No pudo receptar a
Alonso y el balón se va al saque lateral para el conjunto de... ¿Qué dijo el árbitro? Ahí está para Independiente Valle cuando se viene González, que después de una lesión va a volver a jugar. Ya me contará bajo la variante del cambio que prepara el conjunto de Giovanni Cumbicus, que está cayendo en casa. Balón atrás. Segovia. Junque. Allí la maneja Junque, buscando siempre el espacio para Carabajal. Pellerano siempre bien ubicado. La pelota arriba, se equivoca Pellerano y se va a otro lateral para el Ponchito. Motores y tableros eléctricos General Electric, la marca de mayor prestigio del mundo, está en Tinatec. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinces y Pedernales. Bueno, cambios ya necesita Muchugruna para darle un cambio revulsivo de mitad de cancha para adelante. Ha perdido mucho peso arriba, creo que el ingreso de Jonathan González va a hacer eso, justamente para darle más velocidad. Y en Independiente del Valle creo que también Angulo, me parece que es un cambio por Gaibor en cualquier momento. Está Segovia, se viene Segovia, sacó el remate, Segovia. El balón que buscaba el segundo palo pasó cerquita, estiraba las manos Pavón. Se atrevió al defensor, comenta Estefano Navas. Sí, abandonó su posición natural, por lo que los agarró desprevenido a todo el bloque defensivo del equipo del Ponchito. Tenía todo el espacio del mundo para sacar un buen remate. Me parece que se apresura un poco y por eso se va algo desviado. Se lo sacó de encima a Wagner Delgado. Le ganó el 1 versus 1 y ahí estaba la jugada. Una más de peligro del Independiente del Valle. ¿Qué pasa en la parte baja, Majito? Gracias, Estefano. Bueno, se realiza la segunda variante en Muchugruna. Sale de la cancha Kevin Velasco con el número 77, ingresa el 71, Jonathan González. Sí, flojo partido de Velasco, no gravitó mucho en el juego, intervino muy poco y nunca Muchugruna atacó por su banda. Jonathan González por derecha y Alonso pasa a jugar más hacia el costado izquierdo para juntarse mucho más con Jordán. Un saludo para Eric Torres Bastidas, antes hincha de Nacional, ahora dice que se hizo hincha Independiente, ¿ya? Vamos. Así que saludamos a Eric Bastidas. Vamos con otra pregunta más. Stalin, ¿cuántos goles a favor tiene Independiente del Valle en toda la Copa Ecuador Ecuavet? 17 goles, 4 goles, 8 goles. Responda de manera obligatoria con el hashtag numeral Copa Ecuador Ecuavet para que participe por una luca que se va al final de la transmisión. Pelota al área. No tiene problemas Ramírez para contener al esférico y va a sacar el balón ahora. El portero Moisés Ramírez. Lo hace largo Ramírez. Sabe que es rápido Chávez. Va a llegar al área. El arquero que sale perfecto esta vez para despejar la pelota. Ya está González en el campo de juego y saque lateral. Bauman lo hace rápido, no pierde tiempo, quiere más Independiente, la tiene Farabelli. Pellerano, el capitán Pellerano, toca para Angulo. Pellerano, ahí está la experiencia, la capacidad de Pellerano, tocando para Junque, el balón que viene, Junque se atreve, no era Junque, este era Carabajal, el que se atrevía, lo paran en seco, falta, quedó allí tendido el número 14, que ha hecho también un buen partido. Sí, Carabajal siempre descolgándose, acompañando en ataque. Acá hay una falta de Delgado, lo termina derribando. Y un tiro libre peligroso a favor de Independiente del Valle. En esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Tiro libre peligroso para Belli para ejecutar los movimientos en la zona de peligro. Veamos, fija la mirada por si acaso alguna situación el árbitro. Farabelli se concentra, la va a poner en el área. El arquero que la saca, Pavón, que estira las manos. Cuando llegaba por ahí Junqui, la pelota se va al lateral. El balón que viene para González es el que va a sacar el esférico. Seguramente el próximo en salir puede ser Pellerano, ¿no? Generalmente no le da un partido completo. Sí, por el tema de que viene saliendo una lesión, puede ser Pellerano. Aunque Marco Angulo tampoco ha hecho el mejor de los partidos el día de hoy. Están Gaibor, Joe Ortiz en la banca. Hay opciones como para que Anselmi pueda echar mano de ellos. Pero creo que en estos momentos Independiente está tranquilo en el partido. No la sufre, no le está pasando mal, porque Muchugruna hace rato que no se acerca con peligro. Pelota para Chávez. Pellerano que la saca a Segovia, está cerca. Ahí está Segovia con Junque, por si acaso se acomoda bien Moisés Ramírez. El balón viene para Carabajal, se acomoda en la mitad. Farabelli que se va por intermedio de dos Farabelli, buena acción Farabelli en el área, el pase Díaz.
y la pelota pasó cerquita. El balón pasó cerquita buscando esa pelota al segundo palo. No hubo quien cierre la pinza. Se salva Muchuruna. Qué buena jugada, qué buena acción del conjunto del Valle. Estefano Navas comenta. E individual de Lolo Farabelli, porque se lo saca de encima a Monagas, a Jan Estacio, con velocidad pura. Saca el pase para Jack Grealish, el jugador Lautaro Díaz, que le pegaba, la bola se iba desviada y esta ya era la cuarta opción de peligro, aparte de la del gol del equipo Independiente del Valle en esta segunda mitad, que ahora sí ingresó enchufado, adelanta líneas y lo arriesga todo para seguir, bueno, ya lo arriesgó todo para tratar de sacar la ventaja en el partido y para seguir marcando más. Y luego me cuenta Majo más adelante los próximos rivales en la Copa Ecuador Ecuavet. De Muchuruna y también de Independiente del Valle. Ahí está la pelota. Está manejando Nazareno. Toca ahora con Estacio. Devuelve para Nazareno. Presiona bien Díaz. Ve hasta dónde llega Díaz. Chávez que intentaba. Hubo falta la acción anterior de Díaz, que presionaba, que lo acosaba a Nazareno. Tiro libre. Lo que dictamina el árbitro central del partido. Está dominando. Tocaba Villalba. Jugaba para Carabalí. Este para González. ¿Qué hace González? Ve destapadito, solo a Quilumba, armando el juego ofensivo, veamos. Pero la pelota está demasiado atrás, Villalba, el paraguayo. Pelotazo largo de Villalba. Allí está Segovia. La acomoda Junque, Carabajal, la dejó corta, se viene Delgado, está en el área. La pelota que viene para Monaga, va a llegar el empate, remató Moisés. Moisés Ramírez. El que estaba sacando la pelota cuando me parece que estaba ya en posición adelantada. Hernán Gallardo, ¿cómo vio esa acción? Dejó espacio por allí. Independiente, el comentarista de moda, don Hernán Gallardo. Ahora, a los tiempos que Muchuruna llega con peligro. De hecho, creo que es la primera acción de peligro en el segundo tiempo. Un muy buen pase entre líneas, buscando la velocidad de Monaga. Acá está, sí, está adelantado. Está adelantado Monaga. Pero igual, por si acaso, Moisés Ramírez achica muy bien. Achica muy bien el ángulo Moisés Ramírez. Y aquí se viene Díaz. Bauman, el área, penal. Díaz, Bauman en el área. Lo tocaron, penal, sin dudarlo. Lo pitó el árbitro. La acción era clara, clara, clara. Qué buena corrida, qué jugadorazo Díaz. Cómo busca el espacio, está lindo. Cómo entiende el juego y es para tiro penal bajo Gavilanes. Antes de que se determine aquello, se van a venir dos variantes en Independiente del Valle. Se viene Gaibor y también se viene Junior Sornosa. Encantadísimo también, lo decíamos. Gaibor seguramente por Marco Angulo y Sornosa a lo mejor y puede ser por Bauman o Lautaro Díaz, veremos. Acá está, pase Lautaro Díaz, la gran figura del partido, ¿eh? La gran figura del partido, y me parece que sí lo toca Carabalí. Nunca toca la pelota, nunca llega el balón Carabalí. Acá está, esta es otra toma. Nunca llega el balón Carabalí, lo desequilibra por detrás, lo toca. No es una falta alevosa, pero sí lo desestabiliza al delantero Jonathan Bauman. Y lo que la gente de Muchuruna le está reclamando a Quiroz es que la vaya a revisar al VAR. Pero para mí hay un contacto abajo que lo desestabiliza y espera. Sí, es que prácticamente lo derriba, sí, no fue con vehemencia, no utilizó de manera excesiva la fuerza, pero lo derriba justo en una jugada manifiesta de gol, donde ya quedaba prácticamente con el arco solo, enfrentándose a Donis Pavón. Este es el primer gran error que le puede costar mucho a Franklin Carabalí, que había estado realizando hasta ahora un excelente partido. Bueno, se viene entonces el cobro, ¿la observa el VAR o no? A ver, ¿qué decide el VAR? No, yo creo que el VAR ya decidió, respalda, ¿no? Respalda la decisión de Quiroz, sí. Sí, bueno. Sí, penal confirmado entonces, la falta existió y está Bauman. Toma. Espera, sí. Bastante velocidad, Bauman pone orden el señor Luis Quiroz. Allí está el argentino, lo dicen Johnny, 31 años. 1.78 de estatura, Bauman para ejecutar. Quiere la segunda en su cuota personal en el partido. Bauman, manos en la cintura. Que nadie pise el área antes de ejecutarse el tiro penal. Se va a venir la tercera. Aquí puede liquidar el pleito el conjunto de Independiente del Valle. Autoriza el árbitro. Bauman para ejecutar. Toma viada. 1, 2, 3 pasos. Remató. Gol, 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 gol. Independiente del Valle.
Ahí apareció Bowman para pegarle con toda la clase, colocación, eficacia. En el remate celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Así lo celebra Bowman. Remate a media altura, Pavón que no pudo hacer nada. Liquida esto en el partido, me parece, la Copa Ecuador de Coaved. Independiente pone orden. Aquí estoy yo, dice Bowman. Y esto está 3-1. Le pega muy bien, con bastante serenidad, a una altura media, como ya lo decía Stalin en su relato, el número 32, que ya anota su doblete en este partido y ratifica, certifica que en esta cancha, donde primero jugó en el fútbol ecuatoriano, donde mejor se sintió, donde se convirtió en goleador, es donde él se siente bien. Hoy le anota 2 goles a su ex equipo, el Mushrona, y se vuelve a encontrar con la senda del gol el argentino Jonathan Bowman. Bueno, se vienen los cambios. Se vienen cambios. 3 cambios más. Allí son vemos. 3 cambios, sí. Además de Gaibor y Sornosa, también se viene Alan Minda. A ver, atención con los cambios, ¿ya? En breve. Vamos a ver si no le fallamos. Matías Fernández. Creo que va a salir Pellerano por un tema físico, aunque no ha hecho un gran partido Marco Angulo. Y el otro creo que va a ser... No, estoy entre Bowman o Lautaro Díaz, porque Lautaro Díaz puede jugar de punta a punta, al igual que Bowman, pero creo que lo va a sacar a Jonathan Bowman. Lo va a sacar a Bowman. Veamos. Vamos a ver. ¿Qué tanto le acierta, Germán? A ver. ¿Y qué dice Estefano? Me parece que algo también quería decir al respecto, Estefano. ¿Está de acuerdo con Germán o no? Me parece que una opción podría ser Marco Angulo también. Sí, no ha estado también. No ha hecho un buen partido, pero creo que por un tema físico Pedrano podría salir. Jordana intentaba escaparse, lo marcan de cerca. A ver, ahora sí los cambios. Las variantes. Ahí están los correcto. Cambios. A ver, sale de la cancha el número 16. Cristian Pellerano se va de la cancha, ingresa el número 7, Fernando Gaibor. El número 19, Lautaro Díaz, también se va. Ingresa el número 10, Junior Sornosa. Y finalmente se va el 32, Jonathan Bowman. Ingresa el 50, Alan Minda. 3 cambios en Independiente del Valle. Muy bien, ahí están las variantes. Equivocado totalmente, no solamente se acierta en uno, me parece. Sí, en Pellerano, se va Pellerano. Sí. No, dije Bowman, y dije Bowman también. Ah, bueno. Dije Bowman, Pellerano y Matías Fernández. Al final se quedó el chileno. Donde hay fútbol hay una Pilsener, donde hay celebración hay una Pilsener, donde hay orgullo ecuatoriano hay una Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos. Pelota que la va a manejar Carabalí, ahí está el abrazo. Empiezan a festejar la victoria ya, ¿no? Bueno, por el buen partido que han hecho los jugadores extranjeros que están saliendo. Pellerano es argentino naturalizado mexicano, además, sí, ¿no? Sí, naturalizado mexicano. Mexicano, el para 16. Para mí se fue la gran figura que fue Lautaro Díaz. Me estoy adelantando la producción, faltan 10 minutos sí. Y un poco más. Pero creo hasta ahora que todo está más o menos claro así, ¿no? Creo que no le van a quitar el... Y va a ser un ático, la condecoración. Majo. Bueno, rápidamente, el 14 de septiembre Independiente del Valle tendrá que medirse ante 9 de octubre por la Copa Ecuador. Y el 16 de septiembre el Nacional contra Mushukruna, los próximos rivales de estos equipos que están en cancha. Ahí está la información entonces, porque la Copa Ecuador Ecuador continúa, sigue. Y con estos golazos, con estos partidazos, ahí está la pelota, Gaibor. Se bautiza en el partido, Gaibor la tiene Segovia, el balón que viene ahora para que la busque ya. Junque que queda como capitán. Pelota arriba, el pase para Sornosa. Veamos qué hace Sornosa, intenta irse, no arriesga demasiado, lo están marcando, sí, ¿no? Ahí me parece que Carabalí lo termina raspando un poco. No arriesga porque se abrió un poquito, pero sacó mucho la pierna Carabalí. Pero sí. Primero fue el balón. Me parece que llega tarde y lo termina raspando. Vamos a ver, pero creo que un poco lo termina raspando. Acá está la jugada. Va Sornosa. Dividida la pelota. Sí, primero llega la pelota y ahí un poco lo toca. Es el golpe con el balón, me parece más. Sí. Más que lo toque Carabalí, fue el golpe donde fue la pelota. Sí, primero, no hay falta. Primero llega la pelota, Franklin sí. Carabalí. Sé parte de la familia Clínica Veterinaria Entre Caninos y junto al doctor Boris Ortiz, el perrólogo de las estrellas, deja tu mascota en las mejores manos profesionales. Encuéntralos en Plaza Navón en San Borondón y Perdón Plaza en Salitre. Bueno, trabaja bien Independiente. Es un equipo que anda muy bien en todo, como lo decíamos, en el playoff con la sub-13, sub-15, sub-18, puntero en la Serie B. También con Independiente Junior, Copa Sudamericana, juega el próximo miércoles, Majo, ¿no? Sudamericana. Sí, correcto. 19:30 con Melgar.
Tiene todo Independiente y ahora asegurando estos tres puntos porque quiere llevarse el premio mayor de la Copa Ecuador Ecuavet. Balón que lo maneja el paraguayo Villalba, tocando ahora. La tiene Quilumba, pelotazo, un poquito cruzado. Ahí aparecía Jordana, González que la pierde, gana Sornosa y se puede venir a cuarta. La corrida de Sornosa, el pase que busca. Cerca del área, cierra bien Quilumba. González con el pecho, Carabaní que la rechaza y la pelota se va del campo de juego. El balón para un saque lateral, cerca se encuentra Gaibor. Gaibor que de Los Ríos, ¿no? Provincia de Los Ríos, ¿no? De Montalvo, para ser más preciso. Acá está, los goles del partido. Lautaro Díaz siempre aparece en la foto, siempre. Acá el pelotazo de Junque a las espaldas de Quilumba, que fue siempre la fórmula que buscó Independiente para hacer daño y que causó mucho daño. Y después en el rebote, donde deben estar los goleadores, con ese olfato, Bauman hoy despierta. Hoy marca doblete y también, evidentemente, para el delantero siempre es bueno marcar. Y se viene ahora nuevamente, allá aparece Minda, un balón que venía. La pelota viene como Farabelli, con Farabelli el pase arriba. Balón que se va del campo de juego. Independiente tiene una similitud con usted, Germán Gallardo, ¿no? ¿En qué? El equipo de moda también. No, no, seguro. Ahí está Monaga, ¿no? ¿No es el equipo de moda? Es el equipo de moda. Bueno, se venía allí Monaga. Marcaba Carabajal. Falta, dijo el árbitro. Ejecuta rápido, pero se equivoca porque ya la tiene Moisés. Está Ramírez para sacar la pelota. Únete a la red transaccional más completa del Ecuador. Soy Pagos, aliado de las mejores casas de pronósticos deportivos. Y de momento Independiente sigue ganando todo. El fin de semana jugará por Liga Pro ante Católica y la próxima semana ya jugará Copa Sudamericana semifinales. Y Mochirrona, que en este segundo tiempo no ha logrado llegar ni una sola ocasión al arco rival. La única vez que pisó el área chica fue fuera de posición, en offside, y otra vez posiblemente jugaba de peligro Stalin. Ahí está Janer en el área, pégale. El arquero salió perfecto, acortando a distancia. El arquero Pavón salva ahora nuevamente y la pelota se va al córner. Ahí tiro de esquina para el conjunto del Valle. Gaibor poniendo el pase al espacio para Joaner Chávez, que este año se ha vestido de goleador varias veces también. Quedaba en el 1-1 contra Donis Pavón, que ya tiene 3-4 tajadas también determinantes. Si no, hubiese subido el marcador para IDB. Ahí está el balón que viene en el cobro del tiro de esquina. Farabelli que la recoge. Farabelli se le perdió hacia atrás. Toca para Fernández. Ha cumplido Fernández, ¿ah? Ha cumplido Fernández. La tiene Chávez. Angulo. Pelota para Angulo. Se divierte en tocar el esférico. El balón con Farabelli. Tres variantes, prepara el Ponchito. Dentro de poco nos contará Majo Gavilanes quienes va a ingresar en el equipo blanco y verde. El equipo de Giovanni Cumbicus. Pelota para que la tenga Sornosa. Ahí está Sornosa. Balón con Segovia y la tiene Farabelli hacia atrás. Lo hace jugar a Moisés. Me adelanta un poquito quiénes son los que van a ingresar. Por supuesto, va a ingresar José Verdún con el número 9. Wilter Ayoví con el 23 y el 17, Rodi Zambrano. Los tres jugadores que van a ingresar. Esta temporada de buenos momentos se disfruta con Santa Priscila. Prepara deliciosas recetas con sus nutritivas tilapias y disfruta momentos de calidad en familia. Santa Priscila, pesca lo más fresco del día. Y ahí está, quiere más Independiente. Gana 3-1, pero quiere la cuarta. Presiona Sornosa, se tiene fe, confianza. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡Gol! Sornosa, pero cómo le pegaste, Sornosa, con qué calidad, con qué potencia, qué colocación ese balón que buscó el ángulo superior. Se tuvo fe, se tuvo confianza, la calidad del que tiene la sota en su camiseta, por algo tiene el 10 y allí está para celebrar. Celebra cada ahorro como un gol, con la prueba ahorro mundialista de Banco Pichincha. Así lo celebra Junior Sornosa. Golazo en el Bella Vista, como para que todos se vayan tranquilos a festejar. Independiente en la Copa Ecuador de Ecuavet le está ganando a Mushurruna por 4-1. Golazo. Y es que la cara de Donis Pavón lo dice todo.
no puede hacer absolutamente nada con ese misil tierra-aire de Junior Sornosa. Qué manera de pegarle la pelota. Pelota en movimiento, pelota parada. La semana pasada ante el Nacional hizo un golazo de tiro libre. Y ahora en pelota en movimiento. Un latigazo, la puso allá en el ángulo. Imposible para Donis Pavón. Maravilla de gol. Cortesía de la casa por parte de Junior Sornosa, que ingresó al partido y dijo, yo también quiero hacerme presente. Y marca esta maravilla para aumentar el marcador 4-1. Independiente, no solamente que es líder de este cuadrangular semifinal, sino que ya empieza a sacar diferencias con respecto a los goles. Este sí fue un error de Jan Estacio y de Juan Nazareno, que eran los llamados a incomodar, a presionar, a marcarlo a Junior Sornosa, que encontró todo el espacio del mundo, porque en el bloque defensivo los carrileros habían retrocedido para acompañar a la línea de 13, defendía con 5, aún así pierden la referencia estos dos jugadores que acababa de mencionar, incluso uno de ellos acaba de salir al cambio y encuentra todo el espacio del mundo para pegarle. Y a Junior Sornosa le encanta, aparece la vuelta en pantalla que se está utilizando en esta Copa Ecuador. Gol de tiro libre contra el Nacional y ahora un golazo contra Pucherrona. Muy bien, bueno, ahí está entonces. Está lindo. El golazo. Ahora sí me confirma las variantes, Majo. Correcto, las variantes en el cuadro del Pucherrona son 3. Sale el número 32, Santiago Jordana. Ingresa el número 9, José Verdún. Asimismo, sale Wagner Delgado con el número 7. Ingresa el número 17, Rodi Zambrano. Y finalmente, en Pucherrona sale el jugador Jan Estacio con el número 26. Ingresa el número 23, Wilter Ayoví. Y en estos momentos también se va a dar una variante en Independiente del Valle. Sale de la cancha el número 53, Marco Angulo. Ingresa a la cancha en estos momentos el número 11, Dani Cabezas. Cambios en bando y bando. Ahí está entonces Cabeza, el que ingresa en Independiente. Las variantes que registran los técnicos en un partido. Uno dice está ya liquidado, ¿no? Con este 4-1 me parece que sí. Con el 3-1 creo que ya estaba liquidado el partido. Sí. Cuatro, bueno. Ahora, no solamente que Independiente saca una diferencia importante en cuanto a goles a favor, sino que Pucherrona creo que con esta segunda derrota y por, sobre todo por el abultado resultado, me parece que ya empieza un poco a perder mucho terreno y sus posibilidades de llegar a la final de Copa Ecuador se van desvaneciendo. Balón que lo está manejando ahora Alonso. Alonso que la tiene hacia atrás con Quilumba. Será... ¿Arriesga para cortar distancia o no? Parece que es complicado el partido para Pucherrona. Toca y toca, se viene Cabeza, que ingresó hace poquito nada más. Allí está con la pelota el ex 9 de octubre, ¿no? Balón que la maneja Fravelli. El capitán de ahora es Jun, que toca para el Manavita. Marcó un golazo espectacular. Sornosa. Y la tiene nuevamente hacia arriba, la estaba buscando por allí. Está lindo. Independiente, dígame. Y los números de Junior Sornosa, sin duda alguna, que son espectaculares dentro de Independiente del Valle. Porque ha tenido, pues, un par de apariciones, digámoslo así, en cuanto a presencia dentro de este equipo. 2011 al 2016 y 2021 a 2022. 238 partidos, 80 goles sin ser delantero. En Serie A, 194 partidos, 63 goles. Libertadores, 27 cotejos, 15 goles. Sudamericano, 13 partidos, 1 gol. Y en Copa Ecuador, ahora es su segundo tanto. Ahí están los datos. Jugadorazo, ¿eh? La verdad que es un muy buen elemento. Se viene Mendita. Minda en el área. Minda que la buscaba, la individual. No respondía bien ahora. Estaba marcando Monaga. Pelotazo largo de Monaga. Allí aparece Verdún, que intentaba por la pelota. Se va del campo para un saque lateral y ya la tiene... Para Belli, Junque. Deja los pretextos a un lado. Habla con tus seres queridos en todo momento. Telefonía fija de CNT con la seguridad y confianza que tú ya conoces. Un saludo para el 10 Poeta. Dice, golazo de Sornosa, viéndolos desde Orlando, Florida. Saludos, gran transmisión. Permítame, muchas gracias por el saludo también. Y un saludo para Edison Hernández, jugador del Cumbayá. Están viendo junto a varios jugadores también del equipo del Cumbayá. Defensor del Cumbayá joven. Elemento que también está en sintonía, como siempre, en el canal del fútbol. A Edison Hernández y a todos quienes siempre se manifiestan. Ahí está la pelota. El balón que viene para Verdún. José que se mueve. Intervenía por allí nuevamente el que había ingresado hace poquito. Ayoví la pierde. Junque. Minda. Este es Cabeza. La Cabeza, amagando Cabeza. Juega Cabeza, la busca ahora. Segovia se divierte en el campo de juego el conjunto del Valle.
Tarea importante de los directivos también, con el gran esfuerzo. Saben a quién buscar como técnico, saben a quién contratar como jugadores. Fruto de aquello, el trabajo de los directivos, por supuesto, bien coordinado. Por eso ha ganado, lo está ganando y se encuentra en todo en primer lugar. La pelota la maneja nuevamente el conjunto de Independiente, pero estamos con la siguiente interrogante. ¿Cuántos goles a favor tiene Mushruna en toda la Copa Ecuador-Ecuavet? ¿Tres goles? ¿Cuatro goles? ¿Cinco goles? Responde de manera obligatoria con el hashtag numeral Copa Ecuador-Ecuavet para que participe y gane hasta $500 el primer lugar, 300 el segundo y 200 el tercero. Al final de la jornada se van los ganadores. Hoy hay premio entonces, se van los $1,000. Estén atentos, respondan bien y se llevan los $1,000, 500, 300, 200 y vamos ahora sí. Jugador del partido. Con el jugador del partido, Germán. Bueno, creo que no hay mucha discusión. ¿Alguien cree que no fue la figura Lautaro Díaz? Yo lo pongo a Díaz. Lautaro Díaz. Sí, es unánime. ¿Majo, para usted? No, de igual manera, Lautaro Díaz. Lo de Johanner Chávez en el segundo tiempo a mí me pareció interesante, ¿no? En cuanto a equilibrar la cancha. Sí, entró y marcó diferencia. Claramente, Johanner Chávez por algo es el titular. Pero Lautaro Díaz corrió todo el partido, marcó, asistió, provocó penal. La gran figura Lautaro Díaz. Entonces, Lautaro Díaz, argentino de 24 años. Todavía tiene 24 añitos, Díaz. Está para dar mucho más. Rápido, buen elemento Díaz. Sabe escoger jugadores además, ¿no? Acá. Elemento extranjero haciendo un buen análisis independiente para traer elementos que destacan. Y que viene de segunda división, porque viene de segunda división del fútbol argentino. Acá vemos esta última acción que estaba habilitado justamente el futbolista de Independiente del Valle. Y la acción termina pues en el golazo de Junior Sordón, ¿no? Con ese latigazo imbarajable para Adonis Preciado. Dynatec tiene Ecuador las cosechadoras y tractores Lobo diseñadas para trabajos continuos y severos. Te ayudamos a ahorrar tiempo porque somos el amigo del productor. Encuéntranos en Guayaquil, Quito, Machala, Vinzas y Pedernales. Está la pelota ahora con Minda. Con el cuerpo Carabalí se va al saque lateral. Avanza el tiempo. Y esto está 4-1. Ahora sí, Anselmi, el técnico joven que seguramente será renovado. Y hay una amarilla, me parece, allí en el partido. Sí, señor. Hay una amarilla abajo. Se fue para cabeza la amarilla. En una acción entonces donde cabeza. Para Dani Cabeza. Un poquito más. Sí, la bajo. Primera y la única del encuentro, Estal. Partido limpio, ¿no? En cuanto correcto. A Cartulina, la única bajo, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Ahí está entonces. Cabeza que ingresó hace poquito, fue fuerte. Vemos la acción, Estefano, era para amarilla. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo pintaron entonces a cabeza, la pelota viene para Carabalí. El pase que lo busca Wilter Ayoví, se acomoda, se va, intenta irse. Se para firme para Beni, ya la tiene Chávez. Schunke. Le queda muy lejos allí a Gaibor, la tiene Monaga, el pase busca el área. Schunke se acomoda con la cabeza, para Beni llegaba tarde. La tiene Alonso, el pase viene ahora para Sornosa. Cabeza entiende el juego, distribuye hacia atrás, busca el apoyo con Schunke. La pelota viene para Carabajal. Hacia atrás para su arquero Moisés Ramírez, que no ha tenido problemas en el partido. No, partido tranquilo para Moisés Ramírez. Tuvo ese remate Monaga en el arranque del compromiso, después algún otro remate, pero en línea general es un partido muy relajado para el portero de Independiente y de la selección ecuatoriana. No más pretextos para dejar de hablar. Con la telefonía fija de CNT, mantente siempre comunicado con tus seres queridos. CNT, conexiones para siempre. Monaga se viene, Monaga en la diagonal. Allí está Zambrano, la pelota ahora nuevamente para Wilter, el centro, Monaga. Quería hacer una media tijera allí, Monaga. Era un golazo, se le salía, aunque estaba adelantado, ¿eh? Estaba ya en posición adelantada, se lamenta, se esfuerza, es lo que hay, es lo que puede hacer. El rival lo ha superado, justo ganador. Y con este marcador, Estefano, Independiente. Sí, totalmente. Una goleada, tres tantos que llegaron ya en el segundo tiempo a raíz del ingreso de Chávez, del mismo Sornosa. Y también del buen accionar y prácticamente revivir de Jonathan Baumann. Hoy se hizo fuerte el equipo de Independiente del Valle, que lo nulitó en su totalidad a Mushruna. Hoy, en estos 45 segundos, 45 minutos, no se ensució el buzo Moisés Ramírez. Sí, ha estado tranquilo Moisés. Carabalí, buen jugador Carabalí arriba. La tiene nuevamente Chávez, pelota que le está manejando ahora Mauricio. Se viene Alonso, triangulación con González, se va al piso, falta, dijo el referee. Hay tiro libre para el conjunto del Ponchito que está cayendo en casa. Alonso hacia atrás, el balón ahora con Adonis. Pamón que sale de su zona.
Hoy estaremos con F de fútbol, ¿no? Después del partido. A las 20 horas. A las 8 en punto, correcto. 8 en punto. Se bautiza en F de fútbol. Todo el análisis. No, ya estuvo con nosotros. Pero de invitado. Telemáticamente, sí. Así. Así. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Pelota en el área, Junque. Zambrano para tenerla nuevamente. Se viene Monaga, quiere algo más. Quiere poner algún drama, quiere marcar Monaga, que lo veo con muchas ansias, con muchas ganas, pero esta vez no le sale. La maneja Independiente. Junque. El balón para el conjunto del Valle. Ahí está Carabajal, Segovia. Una dupla defensiva que se ha acomodado de muy buena manera en esa línea de tres, con un arquero también joven todavía, pero con gran experiencia, arquero de la selección nacional, que va a estar seguramente en Qatar. Ahí está la pelota, la maneja Gaibor. Para Beni. Mire cómo corre Sornosa. Quiere pegarle otra vez Sornosa. Veamos Sornosa. Tiene otra vez Sornosa. La dejó para Gaibor. Qué toquecito. Ahí está el remate. El balón que se va afuera. La tocaba Pavón. Que estaba adelantado, ¿no? ¿Qué dije? No. Estiro de esquina. Estiro de esquina. Qué buen remate. Por el costado derecho y la pelota que se va al córner. De las pocas incursiones, si no la única de Martínez dentro del área, en todo el partido. Acá apareció como lo tiene que hacer un carrilero. Presentarse siempre por derecha, en este caso, como una opción de descarga. Y acá me parece que se terminó demorando un poco en el remate, pero fue una buena ocasión. Mejoró en el segundo tiempo el chileno. Del primero al segundo mejoró considerablemente. Fernández, Matías Fernández. Ahí está el cobro del tiro de esquina. Sornosa la busca. Se le pasaba a Lagminda, también a Carabajal, pero ya la vuelve a contener Independiente, Majo. Tres minutos se jugarán en esta segunda parte. Tres minutos más y no pedimos más, porque esto está 4-1. Es el jugador Lautaro Díaz, con quien seguramente podemos conversar al final. Jugador del partido, pelota arriba, pelotazo que se fue del campo de juego, balón para un saque lateral. Lo más cerca Carabalí, González se acerca, tiene todo el espacio, pero sabe que el marcador está demasiado en contra. Se viene González, amaga, viene González. Este es Nazareno, pega Nazareno con Alonso. Mauricio y el pase, entiende el juego, Yodí, se va a ir Wilder, sacó el remate, golazo, golazo, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo, Wilder! Apareció para pegarle a Yodí, que va a su caso, qué remate, con qué potencia se tuvo fe. Y celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. El Ponchito pone el 2. 4-2 está el partido. No quiere irse tan goleado aquí en casa. Y en la Copa Ecuador-Ecuavet, 4 Independiente, 2 para el Muchuruna. Jugada que se construyó desde atrás para adelante. Y mire lo que tiene que hacer Marcos Alonso, que es el que aparece en todas las jugadas de gol, en todas las jugadas importantes del equipo del Ponchito. Recibió esa bola en la zona media. Lo vio muy bien ubicado en carriles interiores a Wilter Ayoví. Le tocó el esférico de inmediato en una asociación rápida, en una transición rápida. Y bueno, acá vamos también con la repetición del gol de Sornosa. Pero ahora sí, en esa asociación rápida se saca dos marcas de encima. Wilter Ayomí haciendo la individual, pegándole de zurda un fusilazo que lo ponía a volar a Moisés Ramírez. Ahora sí, se ensució el buzo y esto va 2-4. Pero ya tiene un amplio resultado el equipo Independiente del Valle y aún así la anoten. Uno más en los dos minutos que restan, seguiría siendo el ganador. Ahí está entonces la situación, 2-4. Está el partido, si sí, él puede, si Sornosa puede, yo también puedo, dice Wilter Ayoví, yo también puedo, yo también tengo buena pegada, le sacó un bonito gol, le salió un hermoso gol, se tuvo fe, la pelota la está manejando González, el balón que viene para el Ponchito, se equivocaba en el pase, está ganando por allí nuevamente, el chileno la tocaba en la mitad de la cancha para Gaibor, y la vuelve a tener Fernández. ¿Con quién va a jugar? Hacia atrás. Busca apoyo con el bloque defensivo.
Carabascal con Chunque, pelota abierta, Fernández pegadito a la línea, se va a ir el centro, no, intentaba el pase, se va al saque lateral. Lateral para el conjunto de Independiente. En 30 segundos seguramente terminará este partido porque dio 3 minutos más. Y ya se va a cumplir aquello, la pelota para un saque lateral. Así se disfruta, así se vive la Copa Ecuador Ecuavet. Y el cuadrangular semifinal, donde gana Independiente, que es puntero absoluto. Pelota con Segovia. El balón que viene para Chávez. ¿Quién la pide por allí? Chávez. Ahí está Farabelli. Y esto se termina, concluye. Finaliza, se acabó. Termina el compromiso acá en el Bellavista. Se ha acabado este partido de la segunda fecha, el primero de la semifinal cuadrangular Copa Ecuador Ecuavé, que usted la vive, la disfruta por el canal del fútbol. Ha ganado Independiente del Valle, es el ganador de visitante, así, con un jugadorazo como lo observábamos a Lautaro Díaz. 4 para Independiente, 2 para el Ponchito. 6 goles acá en el Bellavista, Ambato. No nos podemos quejar, la verdad, no nos podemos quejar. Hemos visto un buen partido de fútbol, hemos visto un buen partido de fútbol y otra victoria Independiente del Valle que se acerca a su gran objetivo, que es llegar a la final de la Copa de Ecuador Ecuavet. Majo, está con la gran figura del compromiso. Gracias, Germán. Sí, por acá estamos con la figura del partido, Lautaro Díaz. Bueno, muy buen partido por parte de Independiente, quizás los primeros 45 minutos, un tanto equilibrada la balanza, pero ¿cuál fue el punto de inflexión más que nada en el medio tiempo para que definitivamente en la segunda parte del compromiso todo se incline a favor de ustedes? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por darme el premio. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil. Todos los partidos cuando arrancan son complicados, somos equipos muy cerrados. Una vez en el segundo tiempo, acomodando algunas cosas, pudimos darle, encontrar la vuelta al partido y bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos, que es más que importante. Y bueno, me toca repetir lo del partido pasado, que siento que el premio es para todo el equipo en general. Hicimos un partido increíble y bueno, también me toca decir que Johnny hizo 2 goles, así que también me parece que se lo merecía él, pero bueno, muchas gracias. Quizás también los cambios tienen algo que ver para los segundos 45 minutos, ¿en algo influyeron? Sí, obvio, yo creo que como todos saben, tenemos un plantel bastante completo, muy bueno. Cualquier jugador que entra puede hacer la diferencia, así que eso influye mucho. Lautaro, les toca enfrentar Campeonato Nacional fin de semana y a su vez Copa Sudamericana la próxima semana. ¿Cómo dosificar que se ha hablado en torno al equipo para poder pues afrontar las 3 competiciones en simultáneo? No, la verdad que vamos partido a partido. Ahora todavía no estamos pensando en la Sudamericana, vamos primero pensando en el partido que viene el fin de semana y ya después nos vamos a poner a pensar en la Sudamericana. Obviamente son 3 torneos que queremos pelear hasta el final y bueno, estamos completos. Muy bien, muchísimas gracias, felicitación. Muchas gracias. Correcto, la figura del compromiso, Lautaro Díaz, por acá se retira. Y vamos también a recibir a Jordana. Sí, por acá. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, por acá otra también de las figuras del partido, por el lado del Mushugruna. No se pudo ganar el compromiso, pero el análisis también que queda acerca de este partido y en lo que se puede mejorar también para el próximo desafío. No, la verdad que muy triste por el resultado. El primer tiempo pudimos empatarlo, controlarlo ahí, y bueno, ya el segundo fue, ya no hicimos bien las cosas, y bueno, creo que fueron merecedores este triunfo. Quizás eso les deja un sinsabor por la primera parte del compromiso, algo más equilibrado, Santiago, ¿se pudo hacer algo más? Sí, tenemos que mejorar sí o sí para poder pelear esta Copa, ya perdimos 2 partidos, así que nada, tenemos que tratar de ser fuerte y seguir adelante para mejorar esto. El enfoque sigue en Copa Ecuador de todas maneras, no hay que bajar los brazos. Sí, obvio, quedan 4 partidos, así que hay que seguir peleando por esto. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada. Correcto, las palabras también de Santiago Jordana, que el día de hoy pues pudo hacer un tanto aquí en el partido, ya lo dijo, tiene que cambiar pues simplemente el chip, pensar en el partido que se viene por Campeonato Nacional y por supuesto también en el próximo desafío, compañeros, de esta linda, hermosa Copa Ecuador, en este cuadrangular semifinal. Sí, la verdad que sí. Gracias, Majo. Ahí estuvieron dos de los jugadores más destacados. Lautaro Díaz, que sin lugar a dudas fue la gran figura, que en un momento sensacional en Independiente del Valle. Y Jordana, que a pesar de que no fue el mejor de sus partidos, convirtió. Y evidentemente es un goleador que creo yo está demostrando, como Bauman llegó al fútbol ecuatoriano, que es un delantero que puede
puede abrirse campo y mercado en el fútbol ecuatoriano. Es un muy buen delantero Santiago Jordana. De hecho, es el segundo máximo goleador de la Liga Pro, solo por detrás de Fidrisewski. Entonces, Jordana, creo que si bien lo principal son los objetivos colectivos, grupales, individualmente, el momento que vive Jordana en Muxurruna realmente es muy bueno. Y miren que desafortunadamente para Muxurruna se repite el contexto de manera parecida. Contra 9 de octubre en el segundo tiempo, hizo un muy buen primer tiempo. Y en el segundo tiempo, tras la expulsión, pues se vino abajo el equipo. Ahora sí, estuvieron 11 contra 11, pero lo mismo, realiza un muy buen primer tiempo y en el segundo baja la guardia y prácticamente lo terminan casi que goleando. Entonces, desafortunado para el equipo de Muxurruna, pero son errores que tiene que corregir el que mismo Jordana era autocrítico. Sobre todo me parece por las indicaciones que dio el técnico Anselmi, ¿no? Se notó claramente que él terminó enojado, terminó un poco molesto porque el equipo como que no jugaba lo que él quería. Sí. Y después en el segundo tiempo reordenó algunas indicaciones, presionó más, buscó los espacios, intentó de otra manera, cambió un poquito me parece. Y ahí están los resultados, es decir, más que Muxurruna se dejó ganar, o no sé si decir se dejó ganar. No. Sino bajó el nivel un poco. Virtud del rival. Es virtud de Independiente, no. Cómo acomodó el técnico Anselmi. Y es que el gran favorito es Independiente del Valle. Claro. Porque entraron al cambio. Joner Chávez, Gaibor, o sea, jugadores que te marcan diferencias. Junior Sornosa, que marcó ese verdadero golazo. Majo, gran trabajo como siempre en la parte baja. Muchísimas gracias, compañeros. Como siempre, encantada de compartir transmisión con ustedes. Será hasta ya mismo en FD Fútbol y, por supuesto, también en una próxima oportunidad de transmisión. Muchísimas gracias, Majo. Entonces, la plantilla que tiene Independiente del Valle, al menos con los rivales de este cuadrangular, yo sí creo que marca una diferencia. Tiene más plantilla que 9 de octubre, que creo es el segundo de mejor plantilla, pero tiene más plantilla que el Nacional y hoy quedó demostrado que tiene más plantilla que Muxurruna. ¿Qué partido puede sufrir Independiente? De lo que no sufrió mucho frente al Nacional, que hizo un buen partido. Creo que el Nacional le compitió, hoy pero se notó muy superior. Sí. Y la siguiente fecha será contra el 9 de octubre. ¿Será ese el que más puede sufrir en calidad de visitante? Vamos a ver. Pero sí hubo un antes y un después muy marcado. A mí me gustó el partido que el Nacional hizo Independiente la semana pasada. No, pero digo ahora, a raíz del cambio de Medina, que es un jugador muy bueno, joven, pero que le falta adquirir mayor experiencia y mayor kilometraje en la élite del fútbol ecuatoriano, a comparación de Joaner Chávez, que solo tiene la temporada pasada y esta, pero a un gran y muy alto nivel del jugador que incluso fue capitán de la Sub-20 en la Libertadores que disputó el equipo rayado este año. La pausa, ¿no? Hacemos una pausa. Pausita, sí. Ya venimos con todo el repaso y los goles. 6 goles hoy se dieron acá en Ambato en esta segunda fecha del cuadrangular semifinal de la Copa de Ecuador. Sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. Ecuabet te lleva a Qatar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los 7 ganadores de la experiencia Qatar alentando a la Tri. Participa en ecuabet.com. La red transaccional más completa del Ecuador te invita a ser parte de los más de 13.000 puntos de venta. Genera ingresos adicionales con Soy Pagos. Tuve que dejar muchas cosas para crecer, pero mi familia y mi país siempre estuvieron conmigo. Por eso en cada plato que preparo, siento toda la fuerza del Ecuador, ayudándome a entrar al top 5. Porque para ser un peleador de élite, me alimento con lo mejor de Ecuador y de la calidad mundial de Santa Priscila. Confirmado, el mundial será por señal de televisión abierta con la producción de El Canal del Fútbol.
Teleamazonas y el canal del fútbol se unen para traerte los mejores 32 partidos en vivo, incluidos los de la Tri, y los 32 partidos restantes en diferido. Seguimos haciendo historia para que vivas al máximo el Mundial de Qatar 2022 con Teleamazonas y el canal del fútbol. CellShop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en CellShop. CellShop, un mundo de comunicación. Estamos de vuelta acá en el Bellavista de Ambato, ya de inmediato, dentro de poco, vamos a ir con el resumen de las mejores jugadas de lo que sucedió en los 90 minutos de juego. Bonito ambiente, bonito clima acá en el Bellavista de Ambato. Ya está haciendo frío y ahora sí vamos con el resumen de lo mejor que se vivió hoy en la fecha número 2. El partido que abrió la fecha número 2 del cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador-Ecuavet. Pase al espacio, lo ponían a correr ahí a Lautaro Díaz, que marcaba la primera del partido. Abría el marcador el argentino. Que bien mencionaba Germán, llegaba de la segunda división del fútbol argentino. No había fuera de juego, estaba totalmente habilitado. Error de Quilumba y de Villalba, que no lo presionaban, perdieron un poquito la referencia de él. Y aquí con velocidad pura y buena puntería, ponía la primera del partido. El jugador que fue electo como el mejor, como el MVP. Y miren que hoy Lautaro Díaz no es un titular indiscutido en este Independiente del Valle, porque el titular es Sornosa, en punta el titular es Ayoví, a pesar de que en estos partidos estaba suspendido, está Bauman, y Lautaro Díaz ha sido más como una especie de revulsivo el cambio, pero en esta Copa de Cobreco-Abet ha sido de los jugadores más destacados, y sobre todo con goles. Que es un equipo que al jugador le hace tener un compromiso, sobre todo, entonces todo el equipo... Y los jugadores que ingresan se nota ese compromiso con la institución, con el equipo, con el técnico, con los compañeros. Es lo que notamos Independiente. Por eso uno ve que ingresa uno y marca también diferencia. No se nota casi, ¿no? Al menos que ingrese un juvenil por allí que tiene poca experiencia. Pero de allí los que tienen algo de experiencia marcan diferencia. Aquí otra acción de Díaz y aquí el pase, ¿no? Cuando le tocaba en el rostro al arquero. Y allí viene el remate de Baguán que no perdona. Tiene jugadores de calidad. Jugadores que saben definir, que buscan bien los espacios Independientes. Hoy no estaba Jaime Ayoví, por ejemplo, que es otra opción en ataque. Es un equipo que definitivamente tiene alternativas, tiene variantes. A ver, Independiente hasta este momento está haciendo los deberes, porque creo que para todos o para la gran mayoría se perfilaba y se perfila como el gran candidato a quedarse con este trofeo, con este torneo, la Copa de Cobreco-Abet. Y de momento, en dos partidos, dos victorias, y dos victorias a muy buen nivel, es decir, superando bien a sus rivales. Veremos la siguiente fecha que se enfrenta contra el 9 de octubre, pero realmente parecería casi que una locura pensar que Independiente al menos a la final no llega. Ha convertido 7 goles en 2 partidos, en el juego de suma y resta y en el gol diferencia. Me parece que queda ahorita con un, tal vez... Más 4 tiene. Más 4 de gol a favor, sí, porque recibió 1 contra el Nacional, 2 el día de hoy, pero es un equipo que ahora sí parece el Independiente del Valle del año pasado, que tenía un gol diferencia abismal, donde Jonathan Bauman era un goleador con un buen registro, y acá estaba el golazo de Junior Sornosa. Lo bueno de este equipo también, Stalin, es que ahora están anotando todos, están anotando Farabelli, están anotando Joagner, están anotando Junior Sornosa, están anotando, ya volvió a la senda del gol el mismo Bauman, Ayoví también anota. Entonces es un equipo que de la mano de Martín Ansemi se está volviendo muy poderoso y casi que perfeccionista, porque solo tiene una derrota desde su llegada al fútbol ecuatoriano. Lo iba a celebrar ahí con la banca. Se queda varios jugadores, como usted lo ha nombrado siempre, a Ayoví, Vargas, que también vino, Mina, hasta Mercado, López.
que no, por decisión técnica, no Dani vinieron. Cabezas, que el año pasado fue figura en 9 de octubre. Que hoy entró unos minutos, sí. Peder, Caicedo, Revital, es decir, tiene un plantel muy interesante. Probablemente en la zona o en la línea donde Independiente hoy tenga menos opciones, creo que es en la defensa. Después, porque hay muchos juveniles, ¿no? Está el chico Mina, que el otro día jugó. Sí. Pero claro, es juvenil, ¿no? Pero después, en la mitad de la cancha, en los costados y en ataque, tiene 2 y hasta 3 alternativas en algunos puestos. Este es un golazo de Walter Ayoví, que se acomodó. Golazo. Se tuvo fe. Derechazo. Y le pegó un derechazo, sí. No pudo hacer. También sorprendió, me parece, con el remate. Como que no lo esperaban que remate de esta manera. Un arbitraje tranquilo, bueno, el señor Miquiró, sí, bueno, sin bueno. Mayores problemas, me parece. Y el VAR, de igual manera, creo que no tuvo mayores inconvenientes, ¿no? La verdad que no, un partido cuando muy tranquilo. Cuando los resultados son así, además, con mucha amplitud. Bueno, de momento, así va la tabla del cuadrangular semifinal. Independiente, 2 partidos, 6 puntos, más 4 de gol diferencia. Segundo, 9 de octubre, 3 puntos, pero ha jugado un solo partido, más 2 de gol diferencia. Tercero, el Nacional, 0 puntos, menos 2 de gol diferencia. Solamente un partido. Se enfrentan el 8 de septiembre en Quito, en el Gonzalo Pozo Ripalda, estos dos equipos. Y cierra la tabla con 2 partidos jugados, 0 puntos y -4, el Ponchito, que ya empieza a alejarse de la posibilidad de llegar a la final. Sí, bueno, buen resultado para Independiente, que hoy lo vimos cómodo, sobre todo en el segundo tiempo. Ahora, es un equipo que, como todos, ¿no?, puede tener también un mal día. Lo tuvo frente a Sociedad Deportiva, por ejemplo, que le marcó 5. Pero de allí es un equipo muy respetable que está haciendo muy bien las cosas. Ganadores del maestro del fútbol, Estefano. Así es, con un redoble de tambores. Estos son los 3 ganadores. El de $500 es @LuisAle2494-1307. Ya colocó casi que el número de cédula, mi pan, acá, pero eres el ganador de $500. El segundo lugar es para @AshleyBR22. Y los $200 son para @RenatoBernal1. Estos son los 3 ganadores de la trivia Maestros del Fútbol Acierta y Gana, que se llevaron $1,000 en total. Estén atentos a su bandeja de entrada, porque la producción del canal del fútbol los va a contactar para darles su premio, su dinerito en efectivo, que a todo el mundo le cae, sí, muy bien. Usted un también, dinerito inesperado. Usted también ha ganado por ahí, ¿no? Sí, yo... Bueno, le ha ido bien. Le he estado atinando bastante a los pronósticos bien. Deportivos y últimamente. Y así de fácil, se vendrán más novedades, más sorpresas, más premios, ¿ah? Estamos enrachados. Sí. Enrachados. Y muy bien. Y así de fácil se gana, ¿no? gracias al canal del fútbol, ¿no? Por supuesto, gracias al canal del fútbol. 300, 500, 300 y 200. Una luquita. Y la próxima semana se viene una luca más, así que el que más responda tiene más probabilidades de ganar el próximo... la próxima semana hay el partido que bien ya mencionábamos del Nacional contra 9 de octubre de Gonzalo Pozo Ripalda. Están todos invitados. $1,000 más irá para nuestra audiencia. Y se viene mucho más, Germán, ¿no? En el canal del fútbol, Baby Fútbol, tenemos también torneo universitario, el fútbol femenino. Los amistosos premundialistas de la selección que se vienen ahora en el mes de septiembre. Y también vamos a estar transmitiendo los partidos de los rivales que tenemos en el Mundial, de Qatar, de Senegal, de Países Bajos. Así que atentos a toda la parrilla y a todas las transmisiones del canal del fútbol. Invitados también al postpartido que tendremos a continuación en F de Fútbol. Sí, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, a las 20 horas, en horario normal. Observando la nueva camiseta de la selección, ¿no? Hablaremos de la nueva camiseta de la selección, que dentro de un rato ya se la va a conocer públicamente, se la va a presentar en sociedad. Tendremos imagen de la camiseta y también hablaremos de este partido de la Copa de Curecovet. Sigue dando pasos importantes Independiente del Valle, sigue con vida en esta Copa de Curecovet y de muy buena manera. Y con nosotros será hasta dentro de pocos minutos. A las 8 nos vemos en F de Fútbol. Buenas noches. Buenos goles, buenos partidos, un gusto. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Regístrate en ecuavet.com y recibe tu bono de bienvenida. Ecuavet, donde tu pasión vale oro. Las emociones del fútbol llegan gracias a la telefonía fija de CNT, con la seguridad y confianza que ya conoces. Con Pilsener, continúa la celebración. Nacional más completa de Ecuador. Soy Pagos, aliados de las mejores casas de pronósticos deportivos. Dinatec. El productor. Clínica Veterinaria Entre Caninos, tu mejor compañía en las mejores manos.
Ponte pilas con un Sebi Chito de Santa Priscila. Cell Shop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en Cell Shop.